2 y 3 minutitos de la tarde, bienvenidos a Fantino 910. Bueno, un día realmente precioso y lunes donde hay muchísimas cosas para conversar, muchas cosas que dejó la fecha al fin de semana, y vamos a empezar a desandarlas. Es una semana con muchísimas novedades, es una semana que va a venir a nivel Copa Libertadores, no tanto con equipos argentinos, pero sí, bueno, sí, algunas presentaciones hay de equipos argentinos, ¿no? Sí, juega River. Sí. Va a jugar Independiente. Así que va a ser una semana movida, linda a nivel lo que viene. Y la semana que viene, semana larga de nuevo. Perdón, sí. Semana, fin de semana largo fin sería, de semana, ¿no? Largo y feriado puente para hacer fin de semana largo con el primero de mayo. Exacto, después lo vamos a contar eso. Primero nos ponemos al día, cómo está el tiempo, cómo está la temperatura, cómo está el clima. 22 grados 4, Ale, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una tarde muy linda que va a llegar a 26 grados de máxima. La semana, en principio, viene con buen tiempo, ¿eh? Máximas entre 26 y 28 grados, un clima bastante primaveral para el resto de la semana. En un ratito te cuento bien día por día cómo va a estar. Bueno, buen día a todos. Tronquito, ¿cómo estás? Bárbaro. ¿Todo bien? Sí. Al micrófono, ¿vale? Porque si no estoy... Con buena onda, tronco. Sí, lunes, la verdad que es lunes, ¿viste? Si arrancás así, a mí me preocupa. Arrancá con todo. Me pones al día que está, contar a la audiencia, hay tensión frente a la municipalidad en San Justo, asesinaron un chofer de la línea 620. Uh-huh. ¿Qué está pasando de ahí? Nos metemos con cosas muchísimo menos importantes. En estos momentos se está viviendo un clima de tensión desde ya hace más o menos una hora que se encuentran ahí choferes de distintas líneas de colectivos que circulan por la zona oeste, que recordemos están de paro, ¿sí? Son por lo menos una treintena de líneas. En la página de la radio está más o menos algunos de los números que están paralizados completamente, justamente en rechazo de lo que pasó ayer en Virrey del Pino, en el que asesinaron a un chofer que incluso lo aceptó llevarlos sin sube, y todo en un marco hiper dramático. Hoy es el cumpleaños de su nena, ayer no tenía que trabajar, pero decidió trabajar justamente para tomarse el día de hoy y poder estar junto a su familia. Y en estos momentos, por supuesto, hay tensión e incidente frente a la Municipalidad de La Matanza, en San Justo. Son choferes que reclaman ser recibidos por la intendenta, Verónica Magario, para tratar de avanzar en las medidas de seguridad en los colectivos, después de tantos casos de violentísimos robos que sufren en muchas zonas de La Matanza. Así que vamos a ver cómo sigue. ¿En qué se avanzó en temas de seguridad en colectivos? Les prometieron cualquier cantidad de cosas, desde una cabina que esté blindada, exactamente, separada del resto del pasaje. Pero la verdad es que no se avanza en absolutamente nada. También les prometieron cámaras, les prometieron cualquier tipo de incorporación de tecnología para tratar de aislarlos de la inseguridad, pero no pasa nada y ya están hartos, cansados. Por otra parte, vamos a aclarar, mañana no hay paro de transporte, ¿sí? En su momento se había hablado de la posibilidad de que la UTA decretara un paro a nivel nacional, pero al fin y al cabo se descartó esa posibilidad. Vamos a ver cómo sigue en el día, porque están haciendo diferentes asambleas que van a determinar los pasos a seguir en estas líneas. Mañana no hay paro. Mañana no hay paro a nivel nacional. Vamos a ver ahora, listo, aquellos que están, que van y vienen en la zona oeste, hay que prever el viaje a la vuelta. Sí, mañana hay paro bancario. Sí, por dos días. Sí. No, una cosa que con los testimonios que hubo hoy de choferes y las líneas que paraban, el tema es que los colectivos pasan a veces por barrios que son tan peligrosos que ni la policía va. Entonces hay un nivel de desprotección, que por ahí están incorporando cámaras en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no llegaron a los que van al conurbano y ellos son los que más afectados están por la inseguridad. Bueno, vamos a empezar a hablar de otras cosas, por supuesto mucho menos importantes y menos dramáticas, como es lo que pasó el fin de semana. Tenemos a Dayana, que es hincha Independiente, que no habrá ido a la cancha, pero lo habrás visto el partido por tele. No, sí, lo vi por tele. Lo viste por tele. Sí, bueno. Lo vi, por supuesto. Arranco por el penal. Pasa a ser palabra santa lo que diga el relator y el comentarista de la transmisión, porque es el que imprime la verdad. Es el que construye la verdad. Es el que construye, es el que da por sentado si fue o no fue. La palabra final ya no la tiene el árbitro, si no la tiene.
cuando comenta Matías Martín, la tiene Matías Martín, o la tiene este, el relator de TNT, o la tiene el relator de Fox, o el Pollo Viñolo, o la Torre, o el que esté allí comentando y transmitiendo. Los tipos ven la repetición y dicen, penal, automáticamente empieza a replicar y después ya no se puede ir contra lo que dijo la tele. Ya es tarde al otro día. Ayer pasó algo muy extraño. Yo la vi 3, 4, 5, 6 veces, la vi después a la noche, tarde, las repeticiones y los programas que te repiten tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, no el partido, sino distintas situaciones. Yo les voy a decir qué siento de la jugada. Después vamos a hablar de Boca, vamos a hablar del rendimiento de Boca, de Independiente, de Haaland, de lo que es un técnico, de Buffon, de Rossi, de Armani, de Barrios, bueno, de todo sale hoy, porque es fue una fecha hermosa para analizar, y más con lo que viene. Yo creo que el fin de semana se define el campeonato, pero no quiero ir adelantándome, empezamos por el penal. No es mi estilo pedirle que vaya al frente primero un compañero, voy al frente yo, de entrada. Veo la jugada. Automáticamente el nivel de vehemencia en el enojo y en el pedido y en la queja de los jugadores de Boca, dije penal, porque no te reaccionan así. Los jugadores de fútbol no te reaccionan así, con esa locura, que saben que rozan la posibilidad de que se vayan expulsados. Pablo Pérez podría haberlo echado, no le podría haber metido, perdón, lo echó, pero no le podría haber dado doble amarilla, sino le podría haber sacado roja directa. Y el resto, como le volaron a la yugular, como le volaron, después quiero hablar de Martín Benítez y de campaña también, por favor, hágame acordar, como le volaron a la yugular, como le volaron todos los jugadores en ese momento, dije, no, esto es penal, de acá a la China, esto es penal. Nos cagaron, dije, ya está, listo, estamos pagando la copita de Boca de la semana de Chiquitapia. Dije, no, están queriendo hacer, ahora sí, demostrar o utilizar a Boca como chivo expiatorio, ven que a Boca no lo ayudan. Veo la repe, la primera repe que mandan, y yo no veo penal. Les voy a ser muy franco, no veo penal. La primera repe. En la televisión, Martín no estaba muy convencido, tira un... Le abajo, no me acuerdo quién estaba ahí, le dice, fue penal, claro, penal, va, va. Bueno. Y dije, bueno, me equivoqué yo. Lo pasan dos o tres veces más, y yo seguía sin ver penal. Para mí la pelota le pegó al pibe en la cabeza, y no llega a tocarle el antebrazo ni el brazo, es lo que yo vi. Es lo que yo vi, o sea, lo vi y después lo volví a ver, no la verdad que no hice cuadro por cuadro avance de la imagen, pero por ahí me estoy equivocando, puede ser, yo no sé qué vieron ustedes, no sé, Pipi, ahora vamos a ir con la jugada más polémica, después hablamos del rendimiento de los equipos, ¿qué viste vos? Para mí no hubo penal. No había hablado con vos y te lo quiero preguntar, porque no sé... Cuando tenés que ver una repetición seis veces... Y según del lado que veas, parece que es mano y del otro pega en la cabeza, que de hecho en una hay un cuadro por cuadro que se ve que la toca con la cabeza, hay que darle la derecha al árbitro. ¿Le hicieron cuadro por cuadro la imagen? Sí. ¿Y la pelota nunca le toca el brazo? En una que se ve en cuadro por cuadro se ve solo la cabeza. El brazo extendido y la cabeza. Lo que sí me llama la atención es algo que marcás vos. Porque a veces vos podés, estando desde un lugar, vos podés ver una falta y la podés pedir, pero el otro no la ve. Acá fue automático, los cinco tipos que estaban en el área, los cinco salieron corriendo contra el árbitro pidiendo lo mismo. No es que uno pidió una cosa y otro pidió otra. Claro, pero en ese momento todos tuvimos la sensación, ¿eh? Cuando yo vi que los seis, porque estando en casa viéndolo tranquilo, digo, claro, ahora van a pedir porque se termina el partido y desde la impotencia misma. Pero cuando veo que los seis corren por lo mismo, hay maneras y maneras de reclamar. Una cuando sos medio inocente y bueno, me la juego a ver si al árbitro cambia de opinión. Y otra cuando estás caliente que pasó algo. Como cuando, por ejemplo, le pegaban a Centurión, que sí, loco, le pegaron esta vez. Fueron todos a buscarlo, te das cuenta que le pegaron. Cuando vi que los seis los rodearon,
Después, si querés, analizamos la expulsión de Pablo Pérez, que la verdad es, si realmente sos capitán, sos. No, pero no, vamos por parte, analicemos. De la manera en que lo fueron a reclamar los seis. Pará, porque tengo un técnico acá. Esto lo que estás diciendo vos es interpretativo, tengo un técnico. Cuando se pasa cuadro por cuadro, tronco, una jugada o una imagen, se te desvirtúa el correme esto el pie del micrófono si lo puedo ver a Tronquito, gracias hermano. Se te desvirtúa un poco la imagen, el cuadro por cuadro te puede llegar a confundir o no, Tronco. ¿Cómo es como eso? La cámara lenta. Lo mismo, la cámara lenta parece que la gente vuela por el aire y quizás no. Yo lo vi el cuadro por cuadro. ¿Qué te pareció a vos? Lo estoy viendo ahora. Acá el tema es la mano estirada del pibe, por eso salen todos. No entiendo. El pibe salta a cabecear con la mano estirada. Pero... ¿sí? Entonces, por eso salieron todos corriendo. Porque la cabeza, le dan la cabeza. No, le dan la cabeza. Estoy viendo la imagen, me lo está mostrando Pipi, le dan la cabeza. Pasa que la pelota parece que le dan la mano, pero le dan la cabeza. Porque cabecean antes. Es más, pero porque levanta la mano, por eso, porque tiene la mano estirada. Eso claro, es lo que te bueno, pero levanta la pero está bien, pero levanta, pero no es penal ir con la mano levantada. No, eso es lo que confunde. Por eso salen todos corriendo y por eso creen que es penal. Claro, exactamente. No es como una patada dar o intentar dar. Esto no, vos podés. Claro, que vos la ves, vos estás en el área, vos sos jugador de Boca. ¿Quién es el que levanta? Nández, ¿quién es el cabecea? No, el que está ahí levantando las manos. El de este Verón, Gonzalo Verón. No, este, el que está ahí. Jara. Ese es Jara. Jara, que está de frente a la jugada, levanta la mano diciendo, la bajó con la mano, le pegó con el antebrazo. Jara, fíjense, Jara no lo puede creer, Jara. Jara levanta, está en el borde del área de chica, Jara. Y dice, no, Jara dice, no. Jara es el que se vuelve loco y es el y que Nández va... también, mira cómo seguía. Y Nández también, pero Nández debe haber cerrado los ojos en el momento de cabecea. Sí. Y Jara estaba con los ojitos bien abiertos. Son los dos que más rápidamente salen a protestar al árbitro. Pero bueno, yo no sé, estoy viendo la imagen. O sea, bueno, se nota que no hay que ver todavía. Vamos a ser, hay que ser sinceros, chicos, porque si no vamos a andar diciendo cosas que no son. Acá estamos viendo 17 veces la jugada y no es penal. O sea, no sé. No, y aparte, cuando tenés que ver la jugada un millón de veces y todavía... Algunos dicen que la tocó con la mano. Y eso es relativo. Otros creemos que no. Tipi, eso es relativo. Y porque hay que darle la derecha al árbitro. Un segundo. Mira que el árbitro no tiene el VAR, no tiene nada. El árbitro se lo pudo haber comido tranquilamente. Pero si hubiese sido así y hoy estuviéramos viendo que la pelota le tocó en la mano, bueno, está bien, otra vez ayudan, en este caso lo cagaron a Boca. Pero después vamos a hablar de si hay otro penal que no le dieron a Independiente o a Boca. Pero esta... Primero pongamos las cosas como son en su lugar, chicos, no es penal. O sea, yo lo estoy viendo de nuevo, Pipi, novelo, vos estás diciendo no es penal. No es Tronco, penal. ¿Para vos penal? ¿La viste? No. En serio te pregunto, ¿para vos no es penal? No, aparte, mira, si yo después te paro un cuadro por cuadro cuando agarra la pelota Campaña, para que veas cómo te desvirtúa, parece que le está pegando un codazo Campaña a su propio compañero. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es interesantísimo. A ver, plántamelo, a ver cómo... Ni bien agarra la pelota Campaña, si vos agarrás y parás el video... milésima de segundo cuando agarra la pelota Campaña, el cuadro por cuadro te muestra Campaña que parece que le está pegando un codazo a su compañero. Así te puede desvirtuar también. Sí, cuadro por cuadro. O sea, claro, el cuadro por cuadro es un estilo, el cuadro por cuadro es un estilo, es una foto del video completo. Entonces, si yo te paro el video antes de que venga el centro, o sea, antes de que le caiga la pelota a Quijara, ¿no? El que cabecea es Nández. A Nández. Y lo ves al tipo saltando así, si te la paro así, decís es penal. Mira, acá, si yo te la paro acá. Sí, como el otro del Real Madrid, que si lo parás, parecería eso que es lo penal. O sea, el cuadro por cuadro. Si yo te hago una foto del video, te puedo hacer lo que quiero. Interesante eso. El cuadro por cuadro es un arma que puedes usar por un lado o por el otro. Claro, obvio. Si yo te muestro esta foto, decís es penal. Es cierto. Si yo pongo esa foto en un diario y digo. Penalazo, decís. Penalazo. Es muy buena eso. Pero que lo que te mostré recién se ve que cabecea. No, se ve, claro. Si después vos lo ves, lo que pasa es que se ve cuando está en la cámara de atrás, el de espalda. Claro. Ahí se ve mejor. Pobre tío. Lo que pasa es que también acá se termina un mito. Que a Boca en este campeonato no lo han ayudado. Es una mentira que lo hayan ayudado. ¿Pero qué es ayudar? ¿Cobrar un penal que no es? A Boca le han dado goles quizás en offside que eran milimétricos. No, o sea, de 20 metros, milimétricos. Pero Boca no es que le han dado penales que no son ni nada. Boca es puntero porque lo merece.
y si realmente lo quieren ayudar, le hubiesen dado el penal con San Lorenzo, que no fue, pero si te quieren ayudar, te lo dan, porque ni siquiera falta, dieron, fue foul, pero fuera del área, y no cobraron ni falta, y ayer, si te quieren ayudar, te lo cobran el penal. Se termina el mito. Vamos a ser francos en todo, realmente. Es cierto, no lo ayudaron a Boca en este campeonato. Dame un partido donde lo hayan ayudado. Uno. El del gol de San Lorenzo. Dame un partido donde lo hayan ayudado, donde digas, cuando termine el campeonato, si Boca es campeón, te lo regalaron. Dame un partido donde lo hayan ayudado a Boca. No, este Boca campeonato. En este campeonato es mentira. El que dice que lo ayudaron es desde la impotencia o desde el poder, hoy dicen, de AFA, sí, el gobierno y demás. En este campeonato no lo ayudaron. No lo ayudaron, es mentira. Si dicen que lo ayudaron, es mentira. Sí te puedo decir que Boca y River tienen robos y hurtos a mano armada históricamente, pero en este torneo en sí, a Boca aquí, no lo han beneficiado. Pará, y hay otra cosa en el video, que recién lo vi. ¿Este es Pablo Pérez? Pues para mí Pablo Pérez sale a gritar de mono, simio, orangután, que es nada más. Cuando ve que reclaman todo, él no lo ve. Sí, él no lo ve. Salió a gritar de mono nada más. Pero sí, más vale, es una cuestión. Porque el tipo está parado mirando con la garra del arquero y cuando ve que se da vuelta Nández, vamos a hablar, y empieza a correr. De Pablo Pérez ahora, ¿eh? Vamos a hablar de Pablo Pérez. Ahora vamos a hablar de Pablo Pérez. Vamos a hablar, porque un capitán no puede es un capitán. Así. Con mono. Un capitán es un capitán. Vos tenés que tener la cabeza fría en estos momentos. Un capitán es un capitán. Sabés que se te fue Barrios lesionado. Sabés que tenés lastimado a medio equipo. Que Gago no está jugando. Sabés que tenés una seguidilla de partidos. Te está jugando la liga. Jugás contra Newell's. Jugás de local. No te podés hacer echar. Tenés una amarilla. No podés. Tenés que tener la mente fría. Ahora empecemos a hablar de... Fue bueno con Pérez, ¿eh? Era roja directa. Era roja directa. Esa, claro que era roja directa. Es más de un partido. Exactamente. Fue bastante bueno el árbitro, Porque la doble amarilla es un partido nada más. La roja directa, según el informe, puede ser 3, 4, 5. Le perdonó la vida. Sí, le perdonó la vida, sí. Lo que pasa es que el árbitro iba a decir, no puedo ser tan tonto de que todos vean cómo me prepotea, cómo me empuja, y que yo ni siquiera lo eche. Porque después ahí sí el árbitro pasa casi a ser cómplice, decir, no lo eche. Y aparte el árbitro, desde el momento estuvo convencido de lo que vio. Gente, algunos creen, por lo menos en un montón de hinchas de Boca, creen que fue penal. Sigue sosteniendo la gente de Boca que fue penal. Pero pará, ¿escuchaste algún hincha de Boca que haya dicho que no fue penal? El hincha de Boca va a decir que es penal. Es difícil hablar contra un hincha. Porque el hincha siempre va a ver, para su equipo, todo lo que es... ¿Sabes lo que te va a decir? El hincha está mal expulsado para Pablo Pérez. El hincha te va a decir que está mal expulsado Pablo Pérez. Es difícil hablar con un hincha. Tienen que estar fríos en ese momento, sentarnos juntos y vemos la jugada. No es penal. No es penal. Y acá da bronca porque se minimiza los horrores que está cometiendo Boca arrancando del cuerpo técnico para abajo desde hace mucho tiempo. Lo que creían que era una copita nomás, que no servía para nada, la del partido con River, mirá si no sirve para nada que River no para de ganar y ahora no le hacen goles, y Boca no para de perder puntos, ganó 3 partidos de los últimos 10. Boca, el super equipo, ganó 3 de los últimos 10. Entonces eso es lo que tienen que analizar, no la última jugada del partido, porque anterior a eso hubo 93 minutos, y tuvo 2 jugadas claras que fue un cabezazo, un tiro de Guanchope en el palo y un cabezazo de Campaña. Que otra vez, Guanchope jugó 20 minutos y fue el más peligroso de Boca. Vos decís que... El técnico es terco, ¿vale? Se lesiona Wilmar Barrios, te lo dije la otra vez. ¿Qué número 5 tiene Boca? Supongamos que no porque se lesione, porque le quiere dar descanso a Wilmar Barrios. ¿Qué suplente tiene? No, no lo sé. No lo tiene. No, un estilo Wilmar Barrios, bueno, tuvo una almendra ya ahí, en Boca. Bueno, no tiene variante. Ahí te voy a decir esto, pensalo... Porque vas a tener que salir a reconocerme cuando vuelva Gago que este equipo va a cambiar. Y sí, así como lo hemos roto en pedazo a Gago en muchas finales, son cosas que lamentablemente el pibe se lesionó, que estuvo. Este equipo, después con el tiempo, uno también tiene que aceptar cómo se equivoca. Este equipo sin Gago es otro equipo. Este equipo se murió lentamente. Empezó a decaer lentamente cuando Gago no estaba jugando entre sus 11 titulares, Pipi. Careció de juego, careció de armado. ¿Y quería ganar una copa con esto?
Dale. Lo que pasa, dejen Tronco, de soñar, que lo... dejen de soñar. Bueno, ese es otro punto. ¿Cómo está el equipo para empezar la Copa Libertadores? No pueden ganar nada. Mira, otro, vamos a analizar un poco del equipo en sí. Primero que lo de la Independiente. Yo a Independiente no le había prestado atención en su juego, cómo venía jugando el equipo, o sea, lo seguía hasta que ganó las copas, que ganó con Haaland, cuando jugaba Barco, que se lo dijo un rato a Barco, estaban dando en el entretiempo de Boca, estaba jugando el Atlanta, el equipo de Barco, donde jugaba González Pires, frente a un equipo de Nueva York, donde juega David Villa. El equipo de Tata Martino, ¿sí vos? Exactamente. Estaba jugando Barquito, la rompía toda, acá agarraba la pelota, pero pasa más rápido el fútbol de Estados Unidos porque el césped es sintético. La pelota parece, sí, como que pica. Son mitad y mitad las canchas. Mitad y mitad, sí, no, pero pica y la pelota salta, sí, sí, mucho, sí, más que acá. Bueno, qué buen equipo, loco. Qué buen equipo. Juegan bien. Qué buen equipo. No venden humo. No tienen el marketing que tienen otros equipos, por algo llegan a las finales y por algo siempre están ahí. Qué buen equipo, lo digo, pero hasta con cierta envidia. Qué mira, tienen un central que la rompe toda, Franco, toda, es lo más rápido que vi desde Samuel a esta época. Es lo más rápido que vi desde Walter Samuel a esta época. Lo que cierra esa bestia. Es una cosa increíble. Con razón, tiene laterales. ¿Franco llegó a jugar con Tagliafico? Sí. Juntos. Juntos. ¿Quién es el 4 titular de Independiente? Bustos. Es figura Bustos. ¿Dónde terminó jugando? Hace poco. Selección. En la selección. Sí. ¿Usted por qué creen que Bustos está en el nivel que está? Porque tiene un central como Franco que le tapa si alguna vez comete una cagada a Franco. Es lo más rápido que he visto. Y le tapaba las cagadas a Tagliafico. No digo que se mandaran una cagada atrás de otra, pues son dos buenos laterales. Ahora, un central rápido como este muchacho Franco, yo pocas veces vi en los últimos años. Si ese chico mejora algunas otras cosas en la marca, o de pronto mejora físicamente un poco más, está para ser el central de la Juventus, o el central del Milan, o el central del Real Madrid durante 10 años. ¿Qué edad tiene Franco? Franco tiene 22 años, creo. Juega muy bien. Muy pendejo. Juega muy bien, es muy rápido, muy rápido. 21 años, juega muy rápido, juega bien. Es un estiletazo el flaco cuando va a los costados a cruzar. Punto uno, de las cosas que vi. Jugó en el Maracaná la final y la jugó como si estuviese en el patio de la casa. Sigo, de Independiente, porque siempre hablamos de Boca. Benítez la rompe toda. Toda. Martín Benítez la rompe toda. Me doy cuenta en cómo para la pelota. Nunca le queda la pelota. Cuando le das un pase choto, mal dado y en velocidad, nunca se le desprende más de 3, 4, 5 centímetros del botín. Nunca. Es más, el pase que le dan, el control que tiene de pelota para enfrentar a Rossi, es de un crack. Si ese control de balón lo hubiera hecho un delantero, lo hubiera hecho Luis Suárez, o lo hubiera hecho un volante del Liverpool, o lo hubiera hecho Cristiano Ronaldo, tenemos, uy, mirá cómo le mató al efecto, porque no era fácil el pase en cortada que le hicieron. El tipo entraba, le pone la pelota, ¿quién es el que le pone la pelota cruzada? Sánchez Miño. Le pone una buena pelota, pero la pelota iba en velocidad, y el tipo, primero vio al arquero, bueno, no define, ya se dio cuenta que el arquero venía despatarrado con las piernas abiertas. Decide, en un instante levanta la cabeza antes de recibir la pelota y ve cómo venía Rossi a achicarlo. Mata el efecto de la pelota y en vez de ponerla contra el primer palo o de pronto, no sé, meter un tres dedo al segundo palo o pegarle un zapatazo a quemarla, el tipo define metérsela por debajo de las piernas. Le tira un caño al arquero. ¿Ustedes creen que tiró ahí? Para mí acertó. Para mí el flaco, para mí Martín Benítez, cuando queda mano a mano, acierta, sabía dónde quería colocar esa pelota. Le tiró un caño.
Otro que descubrí, no descubrí ayer, pero digo, tengo que reconocérselo a Independiente. Crack, ese Benítez, crack, puede jugar donde quiera, puede jugar en Boca, puede jugar en River, puede jugar en Italia, en donde quiera. Ese juega bien de verdad. Sí, van a tener que hacer un laburo físico con ese pibe, porque es de la generación que no... Vos lo ves, lo veía ayer cuando salía de la cancha, no es un pibe armado, estructurado, muscularmente fuerte como para resistir resistir la primer nivel europeo. Pero ahí tienen otro crack. Sigo. El arquero. El arquero de otro nivel también. Es muy bueno. El arquero es muy bueno, Campaña. Es muy bueno. La viene rompiendo hace un tiempito largo. Exactamente, la viene rompiendo la copa, la viene rompiendo... Ayer la rompió toda. No, contame el arquero. Dai, vos lo seguís partido por partido. Es seguro, sale a jugar con los pies, es un arquero completo, es un arquero de verdadera selección. Yo le envidio... El tercer arquero ese. Este arquero para mi selección. Es increíble. Además, vos ves cómo grita en la cancha, pone, se la juega. Porque vos no ves tantos arqueros con esa... Casi soberbia, que me encanta. Que el chabón sale del área, juega con los pies, los le da una alternativa de balanceo a los defensores. La verdad, me encanta. Bueno, esos tres jugadores importantes, Benítez me gustó, Franco me pareció un buen jugador. Después, el resto. Y el resto son jugadores que te acompañan: Gigliotti, Domingo, jugadores de... Domingo creció mucho, bueno, Torito Rodríguez. Está bien, el Torito Rodríguez. Para mí son jugadores... Domingo es el que estaba en River. Sánchez Piño lo levantó desde la llegada de Holland. Mí, era resistido. Bueno, sí. Otra cosa independiente de ayer. Se le lastima el Bustos, lateral. Primero se le lastima por derecha el galgo Jonás Gutiérrez. No, primero Bustos y primero Bustos, exactamente. Primero Bustos, después Jonás Gutiérrez. Quilombo en el medio, papá, ¿quién marcaba la punta izquierda? El técnico levanta la cabeza, lo llama, nunca te caga pedos el técnico, siempre pum, 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 ordenó el equipo, lo puso a Sánchez Miño allá, lo trajo a jugar este lado a Figal, acomodó el equipo. Silva de 6, listo, pum, lo acomodó en 25 segundos, plim, pum, lo acomodó el equipo. Miren que Boca no es un mal equipo, ¿eh? Boca podemos estar hablando de que está caído, que... pero cuando esos muchachos empiezan a venir, Pavón te jode todo el tiempo, te lastima, viene, te... Ahora vamos a hablar de Pavón. Bueno, vamos a hablar de Pavón, pero hablemos de Boca como equipo. No estás enfrentando a un equipo, no estás enfrentando a Olimpo o a San Martín de San Juan. Es claro, Boca, es Boca. Eso partidos, bueno, es Boca. ¿Sabes bueno, cuál jugó contra River? Le ganó. A un River que venía muy mal. Jugó contra Racing, perdió. Jugó contra San Lorenzo, empató. Jugó contra Independiente, perdió. 4 de 12 contra los grandes. ¿Te das cuenta que el campeonato lo gana con los equipos menores? Si vos sacás contra los grandes, ¿cuáles son los partidos difíciles? Los 4 grandes. Sí, ganás uno, empatás uno y perdés dos. Dale, le ganás el campeonato ganando la Temperley en la cancha de Boca, Olimpo, que le ganan todos, a San Martín de San Juan en la cancha de Boca. Pero esos así cualquiera sale campeón. ¿Esos son los partidos de este último semestre? ¿O estás incluyendo los anteriores? No, Racing es en el torneo pasado, en el mismo torneo. Pará que no te sigo, pará. Son datos que a mí se me escapan. Pará, no, déjamelos anotar, porque a veces ves cosas... Sí. Te voy a decir una cosa, Pipi. Estás en un gran momento. Mucha gente lo reconoce, lo dice, amigos, gente que conozco. Dice, che, ¿cómo está Pipi? Felicitaciones. Fuera de joda, ¿eh? Estás en un gran momento periodístico. Estás con datos, estás técnico, estás en un gran momento. Por eso te quiero escuchar cuando tenés observaciones que otros no tienen o se le escapan. Te lo quiero reconocer públicamente. Dame. A ver, ¿cómo le fue con Racing a Boca? Perdió, en la cancha de Boca. Pará que anoto. ¿Estás seguro? Sí, perdió. Un gol de Solari y un gol de Lautaro Martínez. ¿En esta misma liga? Claro, pero jugó el año pasado, digamos. Bueno, pero perdió con Racing. Sí. ¿Cómo salió con River? Ganó en el Monumental con el gol de Nández. Bien. ¿Con San Lorenzo? Empató. San Lorenzo terminó con 9. San Lorenzo jugó todo el partido con 10, todo el segundo tiempo con 10. ¿Y cuáles son los partidos que vos decís, Chivo, que los perdió? ¿O los empató? ¿Fue a Rosario, perdió? ¿Fue a Rosario con Central y perdió? Con Central, no me acordaba. Con Central perdió. Sí, tenés razón, con Central perdió. Entonces, después que, es verdad, vos jugás de local. Con Olimpo, con Temperley. Y sí, salís campeón. Ahora, la Copa Libertadores no la juega contra Temperley, Olimpo, San Martín de San Juan.
la jugás como si ir a Rosario contra Central, como ir a al Monumental, como ir a la cancha de San Lorenzo. Es muy bueno, es buenísimo lo que decís. Perdimos con Defensa y Justicia también, bueno, otro grande. Ahí perdiste. Ahí me lo llevó, para mí me lo llevó a ganar y hubo un error de Magal. Dos errores de defensores y te costó el partido. Y el gol de Independiente también fue un error de defensores y del arquero. Bueno, ahora vamos a hablar del arquero. No, pero el defensor que lo deja solo a Venecia. Lo corre dos cuadras atrás. Asco. El torneo pasado de los cuatro grandes ganó tres y empató uno. Sí, el torneo pasado, ¿eh? Estamos hablando de este torneo. Porque también en el 2000 Palermo hizo 20 goles. Lo que pasó, pasó. Esto es actualidad. Atlético Tucumán tampoco le ganó Boca. Es como la selección. Sí, Maradona le hizo un gol a los ingleses, sí, pero hoy el Diego no podría jugar en la selección. Lo que pasó, pasó. Esta es la actualidad. Este es el equipo que tiene Boca para intentar ganar la Copa Libertadores. Que te lo vengo diciendo. Si no cambia esquema. No, pará. No, sí. Primero estábamos hablando de Independiente. De Boca de los partidos importantes, digamos. Con Rosario Central en Rosario, perdió. Y de los cuatro grandes, ganó uno, empató uno y perdió dos. Perdió con Argentinos Juniors. Todos los partidos, no te olvides, con menores. No te olvides que tiene varios refuerzos ahora, ¿eh? Sí, sí, es lo que tiene que hacer. Pará. Va a traer un arquero. Ahora vamos a hablar de Buffon. Pero el técnico no lo quiere. Pará un segundo. No quiere a Sara tampoco. Vuelve Benedetto. ¿Qué te parece? Termina siendo un refuerzo. Y claro, es sí, un sí, refuerzo. Sí. Vuelve Gago. Sí. Otro refuerzo. Vuelve Tevez. Tevez no volvió todavía. Tevez ya te mostró el otro día en Brasil lo que va a dar. Tevez está poniéndose a punto físicamente. Lo tenés a Tevez modo bestia. Lo tenés a Tevez modo Tevez para la Libertadores después del Mundial. Yo te estoy diciendo, ojo, compañero, ¿eh? Entonces después le faltaría traer un central, si lo va a traer. Va a traer un arquero y traer un 5 o traer un tipo al medio. Boca tiene que tener un arquero, dos centrales y un 5. No sé si dos centrales, Magallán juega bien. ¿Por qué seguís pidiendo que traigan cosas? ¿Vos te diste cuenta de que se fue Falcioni, de que se fue Falcioni y lo único que hacen es traer gente que no funciona? Porque eligen mal. Porque si vos sos terco... ¿Cuánto hace que se fue Falcioni? Si Falcioni? Vos sos Guillermo Barros Esqueloto y te ofrecen Armani, vos no podés decir que querés ganar la Copa Libertadores con Rossi. Pero y los anteriores... Con todo el respeto, y los anteriores trajeron Bosta también. No, te quisieron traer a Lisandro López o te quisieron traer a Kahneman. Y como vos pediste por Gustavo Gómez, el técnico pretende que Boca hipoteque el club por los caprichos de él. Pues si un día yo digo, quiero dirigir Boca, le traen a Cristiano Ronaldo. Ah, no, si no me traen a Cristiano Ronaldo no me traen a nadie. Juan. ¿Cómo vas a traer a Gómez y gastar 8 millones de dólares por un tipo que hace un año que en Italia no juega y no sabemos cómo está? ¿Sabe Guillermo que Gustavo Gómez no juega en el Milan? No, escuchame, juega. Escúchame, pará, porque ahora me falta hablar de otra cosa. Ayer vi dos jugadas idénticas. En una fue gol, en la otra tapó el uno. A ver si los que vieron la fecha de ayer se dan cuenta cuáles son las dos jugadas idénticas. Entrando por el mismo lugar, uno fue gol, el otro tapando el mano a mano. Ayer Benítez queda mano a mano y convierte el gol. El arquero de Boca no pudo hacer nada. River Rosario Central queda mano a mano por el mismo carril. No sé qué jugador de Rosario Central, no recuerdo. Queda mano a mano y tapa Armani como una de las jugadas de ayer. Quedó mano a mano un poco más largo, no quedó tan corto. Empezó a correr desde afuera del área. No, a ver si alguno me puede ayudar y refrescar la memoria. Hubo un mano a mano, patea y Armani se queda con la pelota. En la misma jugada, Rossi le pasa la pelota por debajo de las piernas. El arquero de Boca es arquero de tres pelotas. Tiene una pelota en el primer tiempo y dos en el segundo. O dos en el primer tiempo y una en el segundo. Y un córner. Para que salga. El arquero de Boca, anoten esto porque esta es una definición. Es una frase que me recuerdo que la tirábamos con Leto en el show de Boca en Radio Mitre. El arquero de Boca es un arquero de tres bochas, de tres pelotas. Tres. Anoten, tres. Si el arquero de Boca es arquero de cinco pelotas, seis pelotas, no es arquero para Boca. Porque evidentemente algo no está funcionando, o por lo menos el equipo no está funcionando. El arquero de Boca no puede ser figura por cantidad. El arquero de Boca es figura por calidad. Es figura por lo poco y bueno, no por lo mucho y vistoso. En Boca no sirve el arquero que saca pelota de palo a palo.
en Boca sirve el arquero que pasa desapercibido como un buen árbitro y en dos acierta. El arquero para Boca es un arquero que ayer le tapa el mano a mano a Martín Benítez. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Bueno, quedó mano a mano. El arquero para Boca, pasa que no hay muchos, es un arquero que te tapa esa bocha. Por ahí Armani te la tapaba esa pelota. Por ahí Chilaver te tapaba esa pelota. Oscar Córdoba, por ahí no te tapaba esa pelota, pero en una definición por penales donde había que volar y donde las papas quemaban, el tipo te sacaba campeón. Entonces, ese es el arquero para Boca. Es un arquero de tres bochas. Y como dijo Pipi, dos córner por partido. Dos córner de esos que queman. Uno en el minuto 38 del segundo tiempo, vos estás ganando 1-0, y viene ese córner, y el arquero de Boca, el arquero para Boca, sale y atenaza la pelota y se queda con todo arriba. Ese es el arquero para Boca. Yo ahí discuto con ustedes si es Rossi o no es Rossi, porque después, sacando 3, 4, 5, 6, ayer vieron lo que hizo Armani, ¿no? ¿Te vieron lo que atajó Armani de nuevo ayer? Sí, 350 minutos que no le hacen goles. Bueno, por eso lo comparo con lo que pasó... 16 goles, ¿no? Se comió, Rossi, 23 partidos. Marco Rubén, me dicen acá. Pateó Marco Rubén. Entra mano a mano Marco Rubén, por derecha, va de la mitad del área hacia la derecha, pero entra con la pelota dominada, una contra, le sale central, mal parado River, entra al área mano a mano y le tapa el remate Armani. Marco Rubén. Tremendo, como tapó la pelota Armani. Marco Rubén. Sí, tremendo. Acá me dice Gustavito López, Marco Rubén, exactamente. Marquito Baroca me dice también, Rossi no te salva una. Nada. ¿Cómo estará Sara? Nunca pregunta fue, acá. Hoy nunca Barrios fue, tendría tío. Un reemplazo, Cubas. Es interesante, nada, Marco Cuba. Es un fan bostero como nosotros. Cubitas lo prestaron a Defensa y Justicia. A ver, otra pregunta que hago, ¿no? ¿Junior Benítez es menos que Almendra? No, Almendra es mediocampista, no jugó mal. ¿Quién es Almendra? Chicos inferiores, no jugó mal. ¿Entró? Porque tampoco hay que darle... No jugó mal. ¿En qué momento? Lo que sí a Junior Benítez, en el momento que quemaban las papas el torneo pasado, entró y jugó justamente el partido con Independiente, metió un gol y una asistencia, y terminó siendo determinante, y hoy no es considerado para nada. Cuando yo digo que este Boca es una radiografía de los hermanos Macana. Es una radiografía de los Barros Esquilotes. ¿Pero por qué? Pipi? Nerviosos, discuten todo, sienten que está perseguido todo el paranoicos. Tiempo. Todo el tiempo. ¿Sabés qué? No, en algún momento nos van a agarcar. ¿Viste? Yo te dije, todo el tiempo así. Ese nerviosismo se lo traslada a los jugadores. Si a vos te ofrecen a Lisandro López como defensor o a Kahneman y vos solo querés a Gustavo Gómez, la culpa es tuya. Si a vos te ofrecen a Armani y solo en tu cabeza está Marchesín, y no te lo quisieron vender en México, no te lo quisieron vender, no es que el presidente Boca dijo no te lo traigo, no se lo quisieron vender, es culpa tuya. Vos a Wilmar Barrios no lo querías, jugaba Bentancur con vos, el que te salvó fue Wilmar Barrios. Te traen a Buffarini, está mal. Está bien, listo, pero no lo pones nunca. Ah, perdón. Te traen a Guanchope y es el que tiene la situación más clara del partido. Quiero hablar del arquero, quiero hablar de Buffon, pero pará. Porque acá me dice alguien en redes, David Pereira, me dice, contale a Pipi Novelo, te dice el estadista, que los otros cuatro grandes también juegan contra Olimpo, Temperley y San Martín de San Juan, y el que está puntero es Boca. Sí, y también porque le ganan, ¿eh? Bueno, pero por algo está puntero Boca. Yo, y quiero hablar del arquero. ¿Qué copa jugó Boca el semestre pasado? Nada. ¿Qué copa jugó? Decirle a los que hablan del otro lado. Boca no jugó copa el semestre pasado. Le voy a decir a los que te hablan del otro lado. River, San Lorenzo, Independiente, Racing, todos jugaron copa. Es cierto. Independiente jugó cuatro qué. Claro. Independiente jugó cuatro tuvo cosas. Que rotar, por eso Independiente perdió puntos. Cuando Boca jugó el doble torneo, lesionado Golz, desgarro de Barrios, dolor de Tevez, desgarro de Cardona, más la lesión de Benedetto y Gago. Cuando juega dos torneos, pierde puntos. Si quieren le leo la estadística de los últimos partidos de Boca. Boca ganó 3 de 10. De los últimos 10 partidos ganó 3. La golpeando. Y está puntero
por lo hecho en el semestre pasado que Boca no jugó Copa. No digas eso. La está la golpeando. No, Tronco. Pero fíjate los resultados, yo recién los vi. La está la golpeando. Ahora no, tenés no. a Newell's. No, no. Menos gente. No, no. Todos nerviosos. Reaccionando como monos. No. No, no, pará. Fecha que el arquero viene, con miedo. Fecha que viene, se define la liga. No. Sí, la otra. No, la no, otra. No, esta, Tronco. Está Tronco, loco, esta. No. Tronquito, escúchame. Si Boca le gana de local a Newell's, que le puede ganar, juega con resultado opuesto. Godoy Cruz juega un partido chivo contra Banfield, en el sur. Juega antes. ¿Por qué chivo? ¿Y por qué chivo? No, es mira. Chivo, porque ahora también Godoy Cruz, hasta ahora era le ganó a un equipo, descendió Temperley. Sí. Descendido, le ganó 3-0 de local, con el envión, bueno, no jugás con presión. Ahora sentís la presión de ser campeón. Ahora vos te pensás que mientras nosotros estamos acá hablando a las 3 menos cuarto de la tarde de Independiente, ¿qué creen que está pasando en Mendoza? ¿Qué creen que está pasando con las radios en Mendoza? Bueno, está la red Mendoza o New Will, por ahí estamos nosotros entrando también. Pero la mayoría, ¿usted qué creen que tituló hoy Diario 1 en la tapa de Mendoza? ¿O qué creen que está pasando en los canales de televisión de Mendoza? El Morro García, Dabove, Godoy Cruz acaricia una locura de campeonato, Godoy Cruz cerca de la gloria, Godoy Cruz el chico que se mete entre los grandes a poder pelear el campeonato. Todo eso están viviendo los jugadores de Godoy Cruz. No fue una mañana diferente para los jugadores de Godoy Cruz, ¿eh? Hoy deben tener el día libre porque jugaron ayer o antes de ayer. Godoy Cruz el sábado. El sábado, hoy entrenaron a la mañana. Les debe haber dado libre el domingo. ¿Ustedes qué creen? Hoy ya sienten los jugadores de Godoy Cruz. Ese es el punto también. Hoy sí, puede ser contraproducente para Godoy Cruz. Claro, ¿viste? Porque hasta ahora nunca sintió que peleaba el campeonato. Por eso mismo. No tenía nada para perder. Y ahora vas a jugar. Pero Independiente también, no te olvides, está 8 puntos. Quedan 12. No, Independiente quedó lejos por la derrota. Está 8 puntos. Sí, pero quedan 12. ¿Y? Tiene ¿y que si vos acabas de decir que los últimos... ¿Cuántos puntos sacó Boca en los últimos 10 partidos? Pero depende de otros resultados. No, ganó 3 de los últimos 10. ¿Escuchaste? Ganó 3 de los últimos 10. Quedan 12 puntos. Copa ¿quién? ¿Quién? Boca. En el campeonato de los últimos 18 sacó 7. Tomá. Quedan 12. No entiendo nada, chicos. ¿Me Boca, explican? De los últimos 18 puntos del torneo... Sí. Después de ganarle al super equipo San Martín de San Juan, de los últimos 18 sacó 7. Y dentro de esos 7 tenés el empate sobre la hora con Atlético Tucumán, sí, un empate la con... victoria sobre la hora con Tigre y la victoria sobre la hora con Talleres. ¡La golpe! No, mirá si no hubiera ganado contra Talleres. Ahí tenés. Quedan 12 puntos. Y la derrota con ¿cuántos River. ¿Cuántos quedan? 12 puntos. Y sí, pero qué te... Pipi, repetile porque no escucha. Tiene algo atravesado. Boca sacó 7 de los últimos 18. 7, 18. Quedan 12. De los 7 que sacó, ganó 2 y empató 1. Los 2 que ganó a los 50 del segundo tiempo y el que empató a los 50 del segundo tiempo. No, es imposible para que tenga campeonato. La Volpe. Y para mí, y te lo voy a decir, sos hoy sos un sorete, Tronco. Sos un sorete, porque ahora te hiciste de Vélez. Sos un sorete. La Volpe, ¿qué? ¿Cómo vamos a perder este campeonato? No te podemos. Lo voy a decir hoy. La Volpe. Si hay un tipo en esta no tiene nada. Pará. La Volpe. La Volpe. Qué sorete, ahora que sí es hincho de Vélez, ¿te das cuenta? Pero va camino a eso. ¿Pero qué va el camino a eso? No, yo en Libertadores soy hincha de Boca, En el campeonato de Vélez. Ah, tengo dos clubes, claro. No, golpe. Ay, mi bigote. Claro, contra el Atlético Tucumán... también fue sobre la hora, a los 50. No, no puede haber un lavolpismo de ninguna manera. Hay una persona que no tiene nada. ¿Hace cuánto fue lo de la Volpe? La Volpe fue en 2007. Numerología. 2007, no, 2006. 12 años, justo. El 12 es un número fuerte. Sí, apóstoles. Busca. La 12, claro. La 12.
Bueno, puede dar, ¿eh? Pará. Para mí... La Volpe. I'm la Volpe. Mirá lo que causó la derrota con River en Mendoza, ¿no? ¿Qué causó? Todo este lío. Esto se origina de la derrota con River en Mendoza. La copita que no servía para nada. Son buenísimos los memes. Pará. Nah, tranquilo, ahora quiero ver a Godoy Cruz con la presión. Esta mañana llegaron a entrenar, ya están todos hablando Godoy Cruz, ya el Morro García siente que le están diciendo, están tirando la presión que si fuese Ibrahimovic, ya a Dabove lo tratan como si fuese el técnico de la selección argentina. Quiero ver la presión también, quiero ver la presión de Godoy Cruz. Ya sé, no debería haberme fijado en la presión de Godoy Cruz y debería estar pensando en mi equipo, en Boca, saliendo tranquilo a la cancha el domingo, ganando, listo, ahora me tengo que fijar en Godoy Cruz. Lo reconozco, debo fijarme en Godoy Cruz. Ahora, de ahí a la golpearla, tronco, me parece que hay mucho... Pipi, repetile, porque este muchacho no... Dame los partidos que me quedan, Pipi. Mirá, juego contra Newell's, está bien, tronco. Está mal Newell's. ¿Cómo está Newell's en el campeonato? No, Newell's. Defensa y Justicia estaba bien. Pero no, sí, pero. ¿Cómo está Newell's? No, Newell's está muy mal. Está muy mal. 21 puntos porque le sacaron 3. Está muy mal. Me tengo que cuidar de la Pantera Leal. No sé si va a jugar. Bueno, pará. Le tengo que ganar a Newell's. Yo no le voy a ganar a Newell's. No puedo ser campeón. Le tengo que ganar a Newell's. No, sí, me pongo nervioso porque no me puedo tirar el fantasma de la Volpe. No me gusta el fantasma de la Volpe. Newell's. ¿Después visito a quién? No, después, si sí, visitas a Gimnasia en La Plata... ¡La Volpe! Pero acá hay una cuestión. Gimnasia pediría jugar... Las cadenas. ¡Pará! Escuchá, Gimnasia pediría jugar en el único. Escuchá, tronco. Oh. Sí, va a explotar. Yo soy Godoy Cruz y digo, muchachos, no cambien la cancha. ¿Cómo va a cambiar la cancha? Está muy atrás Gimnasia. Pará que cada vez que digo los equipos puntos que faltan, tronco agrega a ver si aparece o no Fantasma La Volpe, pará. ¿Quieren ir al único para sí, qué? Sí, pero deportivamente Gimnasia que el año que viene va a pelear el descenso. Pará, ahí me dice Cacha que quieren ir al estadio único para llevar público visitante. Lo que hay que decirle también a los dirigentes de Gimnasia que el año que viene pelea el descenso Gimnasia. Lo que tienen que tratar es ganar puntos, no plata. Porque después si descendés no cobra plata en la televisión. Pará, bancame. Jugamos con Ñul de local, ganable. Juega Boca el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¡La Volpe! Se van los colombianos de joda, todo, no olvidate. ¡La Volpe! ¿11? ¿Qué tiene que ver? 11 de la mañana. ¡La Volpe! Pará. Después vuelve a la cancha de Boca a jugar con quién la anteúltima. Con Unión. Que viene muy bien el campeonato, pelea por lugar en la Copa. Pero Unión, es Unión, es Unión de Santa Fe. Pero es Scooby-Doo, los fantasmas, todo. Son los que viene ganando Boca. Me estás cargando, Unión está a 5 puntos en la Copa Libertadores. Sí, está... tu teoría, o sea, supuestamente tendrían que ganar. Unión de Santa Fe, dale. Y cierro de visitante. Con Huracán. ¡La Volpe! Huracán, no, Huracán está, vamos, olvídate. Sale campeón Boca. ¿Qué te pasa en el campeonato? ¿Sos de Vélez, Huracán? No sabe que es. Claro. Juancho de Ávila. Ahí no es la Volpe. Juancho. Ojo que Huracán puede entrar a la Copa Libertadores. A Boca le conviene cocinar todo antes. Porque si juega con Huracán... No, si no es campeón en la fecha 27... La Volpe. Y otra cuestión. Si hoy gana San Lorenzo, se pone a 5. Uno puede decir que es 5 puntos. El problema es que, para que San Lorenzo llegue con chance, Boca tiene que perder algún punto en el medio. La última fecha, San Lorenzo juega con River. ¿Vos qué crees que puede llegar a ser River si tienen la chance? Lamens y Donofrio, de sacarle este campeonato que ya estaba en las manos de Boca. No entiendo. ¿Cómo? Hoy si gana San Lorenzo, se pone a 5 de Boca. Los memes que están tirando son mortales. Sí. Si gana San Lorenzo, se pone a 5. ¿Con quién juega San Lorenzo? San Lorenzo con Vélez. En la cancha de Vélez. Clásico. Hoy, ¿no? Hoy. Clásico. Ahí está. No, más, clásico. No, ese es clásico. Ahí transmito junto con Eso Ramos. Es clásico. Ay, clásico. ¿A cuánto se pone San Lorenzo? A 5. Escuchá, Alejandro. A 5 se pone San Lorenzo. ¿Y cuántos puntos queda? Y la última fecha juega con River, San Lorenzo. ¡La Volpe! Sí. Dale.
¿Qué querés saber, Godoy Cruz? No está fácil, sí. Banfield de visitante. Banfield. El clásico con San Martín de San Juan de local. Ya le arruinó un campeonato San Martín de San Juan. Acá me dice Perico Pérez, perdón, porque vemos las cosas tan diferentes. Me dice, vos querés ver la presión de Godoy Cruz, yo quiero ver la presión de los árbitros. Oh, es verdad. Me dice Perico Pérez. Bueno, pero ayer le hubiesen dado el penal si tienen presión. La verdad es esa. Si tienen presión, le dan el penal. Es una realidad. Igual, lo que le cambia el panorama al campeonato de Boca es la derrota con Defensa y Justicia, porque los papeles, bueno, vos podés perder con Independiente. Pará, porque se pone picante el tema. Godoy Cruz, ¿qué campeonato? A ver, ayúdenme algún mendocino. ¿Tienen alguna la golpeada los de Godoy Cruz? Sí. ¿Cuál? Hace dos años, no, tres años, el campeonato que pierde Guede. Sí. Godoy Cruz llega primero en su grupo. ¿Te acordás que estaban divididos en zonas? Sí. Godoy Cruz llega primero y no y dependía de sí mismo. ¿En zonas el campeonato? Lo dividieron en dos zonas. Ah, sí, por la razón. Sí, dale. Sí. Godoy Cruz dependía de sí mismo. Si ganaba, iba a la final con Lanús. Sí. Juega en San Juan con San Martín, el clásico. Y sí, le ganó San Martín 2-0. Y no pudo jugar la final. Dependía de sí mismo y perdió. Era el gallego Méndez el técnico. ¿Y perdió dónde? ¿El clásico? En San Juan. El clásico. Perdió 2-0. ¿Y eso los mendocinos se la toman como una... Es como un clásico y llegó. ¿Como una la golpeada? A ver, y... Una guedeada. Dependía de sí mismo si ganaba, iba a la final por primera vez en la historia. San Lorenzo dependía de dos resultados. Ganar su partido y que pierda Godoy Cruz. San Lorenzo ganó y perdió Godoy Cruz. Bueno, vamos a hacer una cosa. No abrí todavía juego con la posible llegada a la Argentina de Buffon. ¡Pará! Pero pará. Es un humo, Vamos a ver. Vamos a analizarlo a Gianluigi Buffon. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar información. Vamos a repasar la carrera de Buffon. Prepárenme y vamos a recorrerlo un poco. Y vamos a ver si está... ¿Cómo le iría siendo arquero de Boca? Jugando, atajando en la Libertadores. Sale dos veces a la noche acá a Palermo y se le cagan los 40 años de carrera a Buffon. Acá todo el que viene se destruye. Argentina destruye ídolos. Dame un minutito de tanda, ya venimos, dale. Estamos haciendo Fantino 910 en Radio La Red, dale. Atención, porque entre tantas cosas que estamos hablando y debatiendo y charlando en el programa, aquí en Fantino 910 también están ocurriendo cosas que son trascendentes para la historia, o por lo menos para la República Argentina. Está llegando al Congreso, creo que ya ha llegado, Oscar Aguad. Atención, porque va a ser muy picante. Algunos dicen hasta violento por parte de la oposición, el pedido de informe de cómo está en este momento la búsqueda, o qué es lo que pasó con la desaparición del Ara San Juan. Es el ministro de Defensa, tendrá que dar explicaciones sobre la búsqueda y se espera que sea realmente fuerte y picante. Ya hay clima, la oposición en este tipo de pedidos de informe. Bueno, generalmente lleva al extremo este tipo de cuestiones. Pasó el jueves pasado, hace 15 días, con Caputo y el famoso papelito que le acercó a Gabriela Cerruti. Sí. Atención, porque se viene un nuevo round. Cada vez que va Marcos Peña ocurre lo mismo. Llega Watt, se va a sentar y se viene una picantísima explicación, o por lo menos ir de vuelta con diputados de la oposición. Mientras tanto, te cuento que solo con los lubricantes Total Quartz podrás asegurar el máximo rendimiento de tu motor y protegerlo del desgaste diario. Además, solo una marca como Total Quartz te acompaña en los eventos deportivos que más te apasionan. Desde el automovilismo y ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina. Conoce todas las novedades de Total en Facebook, Twitter e Instagram a través de @TotalArgentina. Total Quartz, mantiene tu motor más joven por más tiempo. Atención con esto que te voy a hacer escuchar. Estamos hablando de Chile. Y esto Jeep tiene presenta el Engram GS, el SUV que incorporó lo mejor de Volvo. Diseño, seguridad, sofisticación y tecnología. Disponible en toda la red de concesionarios Geely, con presencia en 14 provincias. Ahora también podés tenerlo a través del plan de ahorro Geely Plan.
También cuenta con una garantía total y transferible de 5 años o 150.000 kilómetros. Más información en geely.com.ar. Geely, más allá de lo esperado. ¿Cómo estamos a esta hora? ¿Temperatura cómo viene? 24 la temperatura, el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad que está alta es 71% y la máxima para hoy 27 grados. Cielo parcialmente nublado, dice el pronóstico para lo que resta del día y también para el resto de la semana. Cerca de la radio, cerca de la radio, ustedes que saben absolutamente todo, acá, la vuelta, cerca, ¿estamos dónde? ¿En Palermo? ¿Dónde estamos? Carranza, Iniceto, Palermo. ¿Dónde Palermo hay un lugar para hacerme cuatro fotos? Necesito renovar un... ¿Carnet? Sí, fotocarnet, sí. ¿Dónde hay? ¿Dónde se puede hacer? ¿Alguien sabe? Usted que sabe. Tiene que ir hasta Santa Fe. Santa Fe, entre Bonpland y Humboldt, por ahí, en esas Cabrera. Dos cuadras hay. Sí. Hay una casa de fotos. Pero no me estás diciendo exactamente dónde. ¿Dónde me decís Santa Fe? Santa Fe entre, si no me equivoco, Bonpland y Fitzroy. Hacete la foto vos y la imprimís ahora. No hace falta hacer. Pero a veces te piden fondo azul. Bueno, para lo que fondo azul sí lo puedes poner. Lo puedes poner. Yo sacaba foto carnet. ¿Es una tela o un Para. Yo sacaba foto carnet. Para. ¿Cómo es? En el locutorio de Avenida Belgrano. En el locutorio de Avenida Belgrano sacaba fotos carnet. Hacía todo, Pipi. Claro. Se cae el mismo. ¿Era una Polaroid? Camina, una máquina. ¿O la auténtica Polaroid? Sacaba una fotocopia, una fotocarnet, todo. Ay, hacía. Dios. Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá, entonces pedí tu préstamo, tu moto UVA en Banco Provincia. Se financia hasta el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Bien, bueno, a ver, quiero hablar de Buffon, pero antes te cuento que estamos acá disfrutando de un riquísimo café Cabrales. Muchísimas gracias, Cabrales. ¿Lanzó sus nuevas cápsulas Espresarte 100% compatibles con exquisito café expreso? Así es, y sus cuatro variedades, Di Matina, de Chizo, Passionato y de Cafeinato. Encontralos en los locales de Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, en Cabrales Online y en los exclusivos espacios de cápsulas Espresarte en Patio Bullrich. Cabrales, dedicados al café. Bueno, vamos a hablar de Gianluigi Buffon. ¿Gianluigi se llama? Gigi. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí, Gianluigi le dicen Gigi. Bueno. 40 añitos. Pará, vamos a analizarlo, porque estaban diciendo que podía venir a la Argentina, podía ser el arquero de Boca. Primero, ¿te gusta Dayana? ¿Te parece lindo tipo? Me encanta. Me desespera. Estano juega al fútbol. ¿Qué más necesita? Cumple los requisitos para que me encante. Bueno, el tipo nació en el año 78. Le dicen Superman o Gigi o Super Gigi. Super Gigi es hermosa. Nació en Carrara, en Italia. Nació el 28 de enero de 1978. Tiene 40 años. Bien. Mide 1,92 m. Divino. ¿Lo dijiste? ¿Eh? No, es lindo, un tipo alto. Está bueno. Pesa 92 kilos. Pará. Y empiezo a leerles un poco la historia personal de Gianluigi Buffon. Porque parece que viene a Boca. Pirlo también venía a Boca. Bueno, pero Godín también, ¿eh? Y Ebra. ¿Te acordás de Ebra? Y Patrick Ebra. Y Genaro Gattuso también. Ah, por favor. Ese lo queremos. Ay, Dios. ¿Te acuerdas? ¿Y el alemán que iba a ir a Racing? Pará, que me dejan leer un poquito. ¿Lothar Matthäus? Eso, dale, listo. Juega de arquero, como todo el mundo sabe. Juega en la Juventus. El tipo inicia su carrera en el Parma. Ingresa a los 13 años debutando profesionalmente con el primer equipo en 1995. Tras permanecer durante 6 temporadas en Parma, fue transferido a la Juventus. Ah, mira vos. Y luego, desde ese momento, obtuvo 17 títulos nacionales. Epa. 8 Series A, 1 Serie B, 3 Copa Italia, 5 Supercopas de Italia. No ganó Champions, ¿no? No. Ese es un dato, no ganó nunca una Copa Libertadores de Europa. ¡Pará! Con la selección de fútbol de Italia participó en 4 Eurocopas y en 5 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, siendo su mejor resultado el campeonato obtenido en el 2006, luego de superar por 5-3 en penales a Francia en la final. Yo no recordaba que el Mundial de Alemania se definió por penales. Claro, ¿se acuerdan? El cabezazo de Zidane fue. En el 2004 fue incluido en la lista de futbolistas FIFA 100, elaborada por exfutbolista Pelé a petición de... Bueno, empiezo acá. Parma, Juventus,
En el 2001 fue adquirido por la Juventus junto a Thuram, en un lateral derecho francés, por una cifra de 54 millones de euros. Ya lo pagaron en el 2001, el tipo lo pagaron 70 millones de dólares. Es el arquero más caro de la historia. Sus inicios en la Juventus no fueron fáciles. Las indecisiones en los encuentros contra Chievo Verón, el tipo arranca mal. Pero vamos al último momento, vamos a lo último, a ver en qué anda en el último tiempo. El 2013, acá. El 13 de noviembre del 2017, disputó el partido de repesca contra Suecia en las clasificaciones europeas para la Copa Mundial de Fútbol, donde su selección cayó 1-0 en el partido de ida y empató 5 goles en el de vuelta, quedándose Italia fuera del Mundial, dejando al portero italiano completamente decaído. Tras el encuentro decidió retirarse de la selección tras 175 partidos. Acá la pregunta es, ¿qué sabemos de Buffon? Porque lo vemos atajar a través de ESPN y lo vemos atajar en las grandes ligas. ¿Cómo va a andar Buffon contra Gremio en Porto Alegre? ¿Cómo va a andar Buffon si tiene que jugar un ida y vuelta? Bueno, contra River no se va a... A ver, el tipo tiene que perder, no tiene que perder, explíquenmelo. Es difícil para él venir a Sudamérica, ¿no? A la Argentina. Porque en Italia, jugando la Champions, viste cómo es, llegan todos en trajes, los estadios son todos de primer nivel, te vas a bañar y abrís el agua caliente y sale agua caliente, abrís el agua fría, sale agua fría. No te suelen arrojar nada, ni bengala, ni piedras, es otro tipo de show. Lo difícil para él no es dentro del campo de juego, lo difícil es, le toca ir, como decís vos, a Gremio, y le revolean una bengala, y el tipo lleva una bengala. O vas a la Liga de Quito, y cuando llegás, viste que te hacen la típica visitante, que no te dan el agua caliente, entonces te tenés que ir a bañar al hotel. ¿Tiene ganas a los 40 años de vivir eso? Acá la única manera que venga es que lo convenza Tevez. No hay ni... Por plata no viene. Si viene acá no va a venir por plata. Se queda en Italia, si total le renuevan el contrato a Juventus. El único que le puede decir es Tevez, decís, me haces un favor, hermanito, no venís a jugar ni siquiera 6 meses, son 4. Porque empiezan agosto la otra parte de la Copa Libertadores y termina en diciembre si llegás a la final. No venís por 4 meses a Boca. Plata no hay. Te pueden dar el sueldo máximo. Para, ¿a vos te gusta la posibilidad que venga a jugar a Boca, tronco? ¿Cómo lo ves? No. ¿Pero por qué no? A ver, no te pongas por oponerte. 40 años, viene un tipo 4 meses y se va, ¿no? La Copa Libertadores siempre ganó Boca con el equipo de Boca. Pero tenés que tener un arquero, hermano. Y trae uno que ya quede. Es que no hay muchos arqueros, ¿eh? Apunta otro lado. Trae a Buffon, 40 años. Buffon tiene 40 años. Ya está redondeando su carrera. ¿Cómo va a terminar su carrera? Es más show que otra cosa. Pero chicos, ¿me pueden dar? Deme un por qué no... pero valioso, no me tiren un porque no, así, pues tiene 40 años. Para porque pregunta, pero, no, tenés, pero si tenés billetera, traes a Buffon, decime tres más de afuera, lo traes. No, repito, no viene por plata. Viene gratis. No viene gratis porque es amigo de TV, Carlito lo lleva. Sí, viene gratis. Ahora, el jugador de más de 40 años, que se va a un club que no es el que jugó durante los últimos 10, ponele, que se va a retirar a otro club. ¿Se va por la guita? Como los que hacen acá, que van a hacer China, tipo Schiavi yendo a China. No, ¿para qué va a venir acá a los 40 años? No, Buffon si viene acá viene por Tevez nada más. Va a venir por Tevez, pero que te va a venir un ratito. Son amigos. No tiene mucho sentido. A vos creo que te dijo, cuando apenas llegó a la Juventus, que lo agarró de la nuca y le dijo... Vos un fenómeno, acá venimos a ganar todo, como que lo motivaba a Buffon. Hay una nota vieja en Clarín, sí. Buscá que Buffon dice que prefiere a River antes que Boca. Está bien. Bueno, pero... ¿Y bueno qué? Está bien. ¿Y Prato tenía el número 12 en el Twitter, tuvo que poner 27 porque... También hay nota que decía que era hincha de Boca. ¿Y qué tiene que ver? Tronco, dame una buena justificación. Dame qué arquero querés, tronco. Ya me estás asustando con el fantasma el de la Volpe. Lo volvió el Japo, lo asustaste. Uruguay. No. ¿Muslera? Sí. Ah. Muslera, es un arquero para Boca. ¿Dónde están atajando? Ya te digo. No está mal ese, ¿eh? Muslera. Pero jugando en Brasil. Vos andás pensando Muslera, en la guita. O Marchesín. Ahí tenés dos arqueros para Boca. Ocho palos. No te lo venden. Muslera está en Turquía. En el Galatasaray. Muslera. Ese es para Boca. 31 años. Para Boca. ¿Estás seguro vos? Sí, sí. Totalmente. Y te habla un arquero. Igual, ojo con algunos uruguayos. Porque, por ejemplo, Cebolla Rodríguez... Que para la selección nunca se lesionaba. Pero es para otra cosa. Independiente. Vamos, arqueros de Latinoamérica. ¿Cuál es el arquero de Paraguay? El titular.
¿Quién está atajando? ¿No? Silva. Debe estar justo Villar todavía atajando. No, Silva, bueno. Silva. Anthony Silva, creo que se llama. ¿No hay ninguno bueno, bueno? El arquero de Perú, el arquero de... Pedro Gallese, sí. Tal es el que atajó la cancha de Boca, que sacó todo. Pero no me... A ver, el fútbol argentino es muy particular. Y el arco de Boca es muy particular. Dijiste, tres pelotas por partido. No es lo mismo atajar en la Liga de Perú que atajar en Boca o en River. No es lo mismo. ¿Te acordás el caso de Luchetti? Se atajó todo en Banfield. Se atajó todo. Y después lo mandaron a Boca. O Black también puedes traer. Tenía fuego. ¿Cómo va a venir Oblak, el arquero Atlético Madrid? Y, pero Oblak tiene pariente acá, lo de la puerta y ventana. Sí. Oblak no te va a venir arquero. Bueno, pero ¿qué seguridad, pidiendo, ¿qué seguridad me das con Oblak? Estás pidiendo arqueros para Boca, yo te estoy nombrando, no, no molestes. La verdad, no. Por Cuba también, el belga, un arquerazo. No, dame, estamos hablando, a ver, no sé. No, no hay arquero para Boca, entonces. Convencer a Romero. Ah, a propósito de Romero. A Romero. Pará, pará, después de la pequeña tanda, dale. La empecé a ver. ¿Qué? Unlock. No, no hables. No digas nada. A ver. ¿De qué? Capítulo 4. Servicio secreto... ¿Qué capítulo 4? Sí, es una película. Hablas pavadas. No, la... Entonces hablas pavadas. Es una película. La película. De Netflix. Está... Quieren ser... ¿Cómo se llama el actor este que nos gusta? No está Banca, que estoy yendo. Está Marchella también. No, no está Marchella. Pero la 2 sí, todavía en Netflix no salió. Está Marchella. No, no está. En Netflix está Marchella. Te digo, está la Marchella. La 1. La 1 está, la 2 bueno, no. La 2 no, está, no están, está pero... Marchella. No hay gran cosa, ¿eh? Te pones a ver y... ¿Netflix? No, no, se puede, no, tenés una cosa buena y 9 cacas. Sí, no, 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 no hay gran cosa. ¿Dónde se llama? Ah, la pucha, digo. Está Orlando Bloom, Unlock se llama. Michael Douglas y John Malkovich. Pero perdón, Toni Collette. Toni Collette, la queremos mucho. Toni Collette, amiguito, sí. Amiguito, United se States trata, States ¿me escuchás? ¿Qué? Es una serie... Unlock, la vi. Es no, una, es una película. Pero perdóname, la vi. Una película. Bueno, entonces es pensé que era una serie y no me di cuenta. Es una película. La mina es una, escúchame, la piba, la mina que labura, es especialista en diálogos, es especialista en interrogatorios con terroristas. Está trabajando, y se la llevan a... Le piden que vaya, por favor, a Inglaterra, porque hay un caso así. Sí. Exactamente, la vi. La vio, pero la lo vi. Que pasa es que una película de 1 hora 38 para Alejandro Fantino es una serie de ¿cuántos capítulos? Bueno, la vi Ah, claro, porque la vio 4 veces. 4 o 5 veces. Claro, por eso. La vi. La vi y no es gran cosa la película. Bueno. Mal actuada, hablando Blum, empieza a tirar piña para todos lados. Ah, está John Malkovich. ¿Cómo está John Malkovich? Si está Malkovich, no está... Sí. Y si lo dijimos nosotros. No es gran cosa. No, no, está haciendo ingeniería social al aire, te pido. La está escuchando lo que decimos, repite. Estuve buscando todo. ¿Sabes en qué termino? ¿Sabes en qué termino siempre? En clásicas. Termino Los Siete Magníficos. Depredador. Depredador, ¿sabes qué? No se enojen. ¿A quién más va a volví a ver una gran película el fin de semana. Sentí como buscaba. Ponelo de nuevo. Sentí. Escuché. Volví a ver Fargo. Peliculón. McDormand. Frances McDormand. ¿Cómo se llama la actriz? La que hace Frances McDormand. ¿La rompió después en alguna otra película o no? La de los Oscars. Tres anuncios para un crimen. Sí, es un peliculón. Y el tipo, los dos asesinos, en realidad los dos maleantes, hay uno que es rubio, sí, que trabajó en Blade Runner también, hace como un replicante de Blade Runner, el rubio de Fargo. Era porque no me acuerdo los... En la película de Fargo, yo tengo, no tengo el nivel cultural de películas de ustedes. En los dos maleantes de Fargo hay uno que tiene uno más flaquito. Uno se llama Peter Stormare, que es reconocido, que es un tipo que hizo de malo en un montón de lugares, pero no me acuerdo de haberlo visto en Blade Runner. Sí, hizo de replicante en Blade Runner. No, es parecido. No, te equivocas. Es parecido. Pero actúa en un montón. Es muy parecido. Es uno mismo que también estuvo haciendo... Ah, un Armagedón. No, es muy parecido. Es muy parecido. El que es medio peladito acá y tiene pelo... Bueno, ese se llama Peter Stormare. El flaquito que tiene todos los dientes... De Steve Buscemi, que es el que estuvo en Perro de la Calle, bueno, 12.500 películas. Boardwalk Empire.
No sé quién es Borgo Kempire. Borgo Kempire es una serie de HBO que actúa Steve Buscemi, que es protagonista, que habla de la ley seca en Atlantic City. ¿Le gustó Fargo? Sí, es una obra de arte. No así la serie. La temporada 1 la uno es excelente. Lord Malvo es el mejor. No, la temporada 1 es excelente. La temporada 1 es excelente. La 2 ustedes lo ven porque ustedes son intelectuales del cine, de las series. Están siempre un paso adelante. Está bien, dale. Los tipos como yo que vemos una serie y si te gusta, si aparecen 10 tiros en los primeros 15 minutos, te quedás. Es una pedorrada. Para no ser la. El petiso que apura uno de la secundaria, le rompe los dientes contra. No, el tema es que yo creo que vos tenés que hacer terapia. Mal. Hay una tercera. Lo tuyo pasa por hacer terapia porque vos no podés ver ni serie ni película. No puede. Vos no podés ver, sentar, apoyar el culo una hora y media y ver algo de corrido. No podés. Al cine no. Tenés el celular, que el mate. Yo creo que tenés que hablar. Creo que de vez en cuando aparece un cisne negro que puede ser visto. Esto es como la lectura. Por supuesto, hay muy buenas novelas contemporáneas y de pronto aparece un ensayista, un hecho de baja probabilidad y de alto impacto en lo que ocurre. Entonces, esto es como vos querés leer algún ensayo y lo lees Montaigne, y te encontrás con que. ¿Quién otro o un ensayo de los ensayos de lo me que encanta porque Emerson. Como que quedó atrás con lo de las series, ahora trata de tirar esos escritores raros. Entonces, que solamente entiende él. No, Waldo Emerson es un maestro de la del ensayo, es un novelista de Paul Sartre. No, leo Sartre, nada. Te estoy contando que cuando lees un ensayo o lees una novela, si tengo que leer una novela, leo a Conrad. Y si leo un cuento, Edgar Allan Poe. O Roberto Arlt. Debe haber muy buenos cuentistas ahora. Si vos me das para elegir un cuentista actual y un cuentista del... Yo soy de los clásicos, pero yo no tengo la verdad. A mí me gusta Whitman, si tengo que leer una historia, y leo a Whitman, a Walt Whitman. O si tengo que leer, no sé, pronto me voy a algún autor, leo un cuento, leo a Borges, o a Cortázar. Pero hay cuentistas buenos y actuales. Vamos a salir bien parado de algo de lo que no tengo nada más. Entonces yo creo que con las series y con las películas pasa lo mismo. O te pones a ver una serie, te pones a ver una película y nada supera a los clásicos. Entonces es preferible rever Fargo o volver a ver Perros de la calle o volver a ver a mí me gustan las de acción. Full Metal Jacket. No la conoce nadie. ¿Qué no? O poder ver el tambor de hojalata, volver al futuro, Taxi Driver, esperando la carroza a la 1, Vértigo. Sí, esas películas. Yo prefiero eso antes que ver algo. La ventana indiscreta, peliculón. Bueno. Me insoportable la idea del ser. No. Ah, para los que estudian psicoanálisis o psicología, sí. ¿De Sinner qué tal está? Tremenda. Jessica Biel, a mí me gustó mucho. A mí me parece que ella, la idea de la serie está bien, pero no, ella no actúa se muy puede bien. Comparar, señor. No sé. ¿Dónde está el cine? Está en Netflix. Está en Netflix. ¿Ustedes creen que una buena película de John Wayne, o una buena película de Western, o una buena película de guerra, Pelotón? No me dale, Alejandro. Buenos días, Vietnam. Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam. Sí. ¿Ustedes creen que es inferior a ver una serie como la que están viendo ustedes? No, para nada. Las calles de San Francisco. Esa es una serie, mírala por YouTube. Columbo es una serie, mírala por YouTube. Pero sí, el Superagente 86 es también. Una serie. Pero de que, verlo viejo, también hay como cosa... que no hubo otra cosa. Claro, hay de pero todo. No, eso es porque vos, en la época esa que veías series, quizás no tenías el nivel de ansiedad que tenés ahora. Y te podías sentar. Es buena. Y te podías sentar a ver una película y una serie. ¿Qué viste de serie últimamente, vos sentado frente a Netflix? ¿Qué viste, tronco? ¿Qué viste? Decime qué viste. Pues que no estuve viendo. Yo sí, ayer empezó una nueva. ¿Qué viste? O Mecanismo. ¿Cuál? O Mecanismo. Pésima. Le di dos capítulos horrenda, mal hecha, lenta, se te cae a pedazos. Ah, miré Black Mirror también, un par de capítulos. Black Mirror es nuevo. Hermosa. Miré la serie esta, Colateral, que me encantó. Sí, una serie inglesa, cuatro capítulos, es una maravilla. Sí. Homeland es una buena serie. También. ¿Saben qué buena? ¿Quién es? Qué... Homeland es una serie para adolescentes que se hacen pis. O sea, ¿qué? Porque hay todas las series ahora van mutando. Empieza una serie que parece, porque se hacen pis,
¿Quieren una serie buena? Pasa que no la puedes ver en Netflix. ¿Cuál? Derrapa, ¿eh? Al pasto en tres, dos, y además uno. A lo Tronco. A ver. Viste que Tronco unifica no solamente que sea buena la serie, sino que sean macanudos los que actúan. Los tipos, claro, me caen pésimo, Es muy importante. Bueno, es una gran serie, con dos actores y directores de primer nivel macanudísimos, que tuve la posibilidad de estar con ellos en Miami ahora en enero, en la presentación de Fox. Run, Coyote Run. Gran serie. Sí, el chico que no tenía medias en los Emmy actúa. ¿El brasileño? El brasilero, que tenía los zapatos, no tenía media en los Emmy. ¿De qué se trata? Ese es Un Contra Todos. Ese es Julio Andrade. Julio Andrade, ese no tenía medias. No, es Julio Andrade. Trabajan dos muchachos mexicanos, Ran, Coyote Ran. Este es el de... Tremenda. Vean Ran, Coyote Ran, bien actuada, te divierte. El día que hagan algo que... Pero que mira, que acaricie a lo que hicieron con los simuladores, ahí hablamos. Gran serie de los simuladores. No hay nada, pero no hay nada, ¿eh? No hay nada sudamericano como los simuladores, no hay. Acá no se hizo nada como los simuladores, no hay. El Japo mete un pleno, un batacazo, como me dice, de Tudors, vida de Enrique VIII, alucinante. Mirá el Japo pasante. ¿De Tudor sabes para qué es? Crack. No, de Tudor es, pues sí, bueno, tengo 86 años, no tengo nada que hacer, me queda poco tiempo de vida, en cualquier un momento me explota el bobo, voy a ver de Tudor. Un gallo para esculapio. Porque encima creo que hace 10 años salió de Tudor. Es hermosa de Tudor. No terminó así. Black Sails, ¿la vieron, la de piratas? Black Sails. Tremenda. Aburridísima, sí, no me... llena de efecto de goma, las balas son de goma, una porquería, la bandera, toda una porquería. Hay una nueva que está buena, que se llama The Terror, que es sobre los que van en expedición para tratar de pasar a la India desde Londres en 1846, es una historia real, y te cuentan cómo los barcos se les quedaban en el hielo. Eso se puso en Cablevisión San Vicente en 1982, se llamaba De Teros, que era la vida de los teros, y el negro que tenía que hacer el subtitulado le puso una R de más y quedó De Terror. Escúchame, sigo con otra serie. Yo tengo un costado muy minita. Connie, con su edad, mi novia, dice, ve una serie que yo no le puedo, no me gusta. A ver. Black Orange is the New Black. La de la cárcel. La verdad que está la alta de The 70 Show. Es una temporada y gracias por todo. Está en la temporada. Pero por eso te digo, hay un montón de Blacklist, de Blindspot. Empezó con tres primeros capítulos. Blindspot es la historia de una chica toda tatuada que la encuentra en Times Square. Y a partir de ahí, son tres capítulos. La vi, y después se hacen Beverly Hills 90210. Arrow empezó bien, que es una de superhéroes, y después es Beverly Hills 90210. Apuntan a adolescentes con pis. The Punisher, horrenda. Pensé que estaba buena, me la vi toda, tiene tres capítulos, es un embole. La de Kiefer Sutherland. Los 100, ¿la viste los 100? Designated Survivor. Los 100, la que... Pésima, adolescente. O sea, hay un montón de series que empiezan bien y se va para adolescente, ¿entendés? O sea, Marvel hizo muy buena serie, hizo Jessica Jones, que es una maravilla, y Daredevil, que debe ser las mejores series de superhéroes que hay. Una maravilla. Ahora, después te juntan a Defender, que son todos los personajes, para adolescentes que se hacen pis. Hay mucho para adolescentes que se hacen pis. ¿Querés que te diga entonces lo que siento? Que no pude terminar de ver la última Star Wars. Casi le pego una trompada al televisor. Star Wars es un tema aparte. Primero la cara de pelotudo que tiene Kylo Ren. La hicieron mierda. La cara de pelotudo que tiene Kylo Ren. Digo, tuvimos a Darth Vader como el malo. Tuvimos a dar Maul como uno de los malos. Y tenemos Kylo Ren, la verdad, la cara de pelotudo que tiene Kylo Ren. Sí, no le creo nada. Le hicieron dos cicatrices de costado. Pero hicieron un desastre con la historia. Es un desastre. Star Wars son tres películas y punto. Cuatro, cinco y seis. Ya está. Tengo un amigo de la justicia que dice acá que el fin de semana puso Perdidos en el Espacio. Ah, es nueva. El perro se quedó dormido los dos minutos. Tú puso a Racing y... hay que ver. ¿Para la que en el espacio está buena? La pusieron ahora, en estos días. Es nueva. No hay nada, muchacho. Hay que volver a los clásicos. Peggy, ¿vos?
La de chicos, The End of the Fucking World. Me dan bola a mí en algo. Sí, me dan bola en algo. World. Pueden comprar o pueden poner un clásico. Anoten. Dale, el bueno, el malo y el feo. No, pasan esas. A la hora señalada con Gary Cooper. Queda al final Gary Cooper a la hora señalada contra los mafiosos del pueblo. Ay, en un mano a mano. A Connie dio todo desayuno en Tiffany. No, para bueno, para dejar. Cuando Clint Eastwood para. Llega y cuando y cuando llega Ivan Cliff, escucha. Llega Clint Eastwood. Lenta la película. Decía, nos matamos, pero mañana a las 5. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Malísimo! La hora del muerto. Por Dios, estas son los siete magníficos. ¡Qué película! Poneme la música de los siete magníficos. Tan 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 tan. ¡Qué peli! ¡Qué peli! Empieza y vos lo ves a Jules Briner. No lo puedo creer. Lo ves a Jules Briner en un caballo que viene con las dos Colt 38 y con las ristras de bala colgadas acá. Y ves a los malos que vienen a enfrentar. Y dice, por Dios, Charles Bronson. Estaba Charles Bronson en esa película. Una de las siete magníficos. 40 segundos para enganchar a Jarroch. Un segundo, ¿se podrá? ¿Qué información llegó de ahí? Llegó sobre una reunión entre Pablo Pérez, Lautaro Martínez, con Sampaoli en el predio de la AFA. El volante de Boca Juniors, reitero, Pablo Pérez, y el delantero de Racing, Lautaro Martínez, se reunieron hoy con el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, en el predio de Ezeiza. Esa es la información que está trascendiendo en este momento. Tuvieron charlas individuales, según dieron a conocer hace instantes. Recordemos que Pérez... O sea... Y Martínez están incluidos en la lista de los 32, ¿no? Bueno, ya lo seguirán con MP, porque uh-huh. con Jonathan Biele, que seguramente vuelve, porque ya no hay tiempo para más. Atención, porque si esto se confirma, que estuvieron reunidos en el predio de AFA, es... No, con esto ya se reunió con los siete de fútbol local. Claro. La vez pasada fue con Armani. Ya con Armani en bueno, Sopere, Justo Mesa, Pavón. Por ahí le dijo que lo va a tener en cuenta. Sí, puede ser, sí. Con los siete de acá se iba a reunir. Y después ya viaja a Europa. Ojalá. Señoras y señores, gracias por todo. Los veo mañana. Llega Jonathan Viale en Radio La Red. Chau. 2:03 de la tarde. Bienvenidos a Fantino 910. Bueno, un día realmente precioso. Y lunes donde hay muchísimas cosas para conversar. Muchas cosas que dejó la fecha al fin de semana. Y vamos a empezar a desandarlas. Es una semana... con muchísimas novedades. Es una semana que va a venir a nivel Copa Libertadores, no tanto con equipos argentinos, pero sí, bueno, sí, algunas presentaciones hay equipos argentinos, ¿no? Sí, juega River, sí. Va a jugar Independiente. Así que va a ser una semana movida, linda a nivel lo que viene. Y la semana que viene, semana larga de nuevo, perdón, sí. Semana, fin de semana largo fin sería, de semana ¿no? Largo y feriado puente para hacer fin de semana largo con el primero de mayo. Exacto, después lo vamos a contar eso. Primero nos ponemos al día, ¿cómo está? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el clima? 22 grados 4, Ale, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una tarde muy linda que va a llegar a 26 grados de máxima. La semana, en principio, viene con buen tiempo, ¿eh? Máximas entre 26 y 28 grados, un clima bastante primaveral para el resto de la semana. En un ratito te cuento bien día por día cómo va a estar. Bueno, buen día a todos. Tronquito, ¿cómo estás? Bárbaro. ¿Todo bien? Sí. Al micrófono, ¿vale? Porque si no, estoy... Con buena onda, sí, lunes, la verdad que es lunes, ¿viste? Si arrancás así, a mí me preocupa. Arrancá con todo. Me pones al día, que está contar a la audiencia, hay tensión frente a la municipalidad en San Justo, asesinaron un chofer de la línea 620. Uh-huh. ¿Qué está pasando? De ahí nos metemos con cosas muchísimo menos importantes. En estos momentos se está viviendo un clima de tensión desde ya hace más o menos una hora, que se encuentran ahí choferes de distintas líneas de colectivos que circulan por la zona oeste, que recordemos, están de paro, ¿sí? Son por lo menos una... treintena de líneas. En la página de la radio está más o menos algunos de los números que están paralizados completamente, justamente en rechazo de lo que pasó ayer en Virrey del Pino, en el que asesinaron a un chofer, que incluso lo aceptó llevarlos sin sube
y todo en un marco hiper dramático. Hoy es el cumpleaños de su nena, ayer no tenía que trabajar, pero decidió trabajar justamente para tomarse el día de hoy y poder estar junto a su familia. Y en estos momentos, por supuesto, hay tensión e incidente frente a la Municipalidad de La Matanza, en San Justo. Son choferes que reclaman ser recibidos por la intendenta Verónica Magario para tratar de avanzar en las medidas de seguridad en los colectivos después de tantos casos de violentísimos robos que sufren en muchas zonas de La Matanza. Así que vamos a ver cómo sigue. ¿En qué se avanzó en temas de seguridad en colectivos? Les prometieron cualquier cantidad de cosas, desde una cabina que esté blindada, exactamente, separada del resto del pasaje. Pero la verdad es que no se avanza en absolutamente nada. También les prometieron cámaras, les prometieron cualquier tipo de incorporación de tecnología para tratar de aislarlos de la inseguridad, pero no pasa nada y ya están hartos, cansados. Por otra parte, vamos a aclarar, mañana no hay paro de transporte, ¿sí? En su momento se había hablado de la posibilidad de que la UTA decretara un paro a nivel nacional, pero al fin y al cabo se descartó esa posibilidad. Vamos a ver cómo sigue en el día, porque están haciendo diferentes asambleas que van a determinar los pasos a seguir en estas mañana líneas. Mañana no hay paro. Mañana no hay paro a nivel nacional. Es lo que tenemos vamos que a ver ahora claro, listo, aquellos que están, que van y vienen en la zona oeste, hay que prever el viaje a la vuelta. Sí, pero mañana hay paro bancario. Sí, por dos días. Soportable. No, una cosa con los testimonios que hubo hoy de choferes y las líneas que paraban, el tema es que los colectivos pasan a veces por barrios que son tan peligrosos que ni la policía va. Entonces, hay un nivel de desprotección que por ahí están incorporando cámaras en los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía no llegaron a los que van al conurbano y ellos son los que más afectados están por la inseguridad. Bueno, vamos a empezar a hablar de otras cosas, por supuesto, mucho menos importantes y menos dramáticas, como es lo que pasó el fin de semana. Tenemos a Dayana, que es hincha independiente, que no habrá ido a la cancha, pero lo habrás visto el partido por tele. No, sí, lo vi por tele. Lo viste sí, el partido por tele. Sí, bueno. Lo vi, por supuesto. Arranco por el penal. Pasa a ser palabra santa lo que diga el relator y el comentarista de la transmisión, porque es el que imprime la verdad. Es el que construye la verdad. Es el que construye, es el que da por sentado si fue o no fue. La palabra final ya no la tiene el árbitro, sino la tiene. Cuando comenta Matías Martín, la tiene Matías Martín, o la tiene el relator de TNT, o la tiene el relator de Fox, o el Pollo Viñolo, o la Torre, o el que esté allí comentando y transmitiendo. Los tipos ven la repetición y dicen, penal. Automáticamente empieza a replicar y después ya no se puede ir contra lo que dijo la tele. Ya es tarde al otro día. Ayer pasó algo muy extraño. Yo la vi 3, 4, 5, 6 veces, la vi después a la noche, tarde, las repeticiones y los programas que te repiten tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, no el partido, sino distintas situaciones. Yo les voy a decir qué siento de la jugada. Después vamos a hablar de Boca, vamos a hablar del rendimiento de Boca, de Independiente, de Haaland, de lo que es un técnico, de Buffon, de Rossi, de Armani, de Barrios. Bueno, de todo sale hoy, porque fue una fecha hermosa para analizar, y más con lo que viene. Yo creo que el fin de semana se define el campeonato, pero no quiero ir adelantándome, empezamos por el penal. No es mi estilo pedirle que vaya al frente primero un compañero, voy al frente yo, de entrada. Veo la jugada. Automáticamente el nivel de vehemencia en el enojo y en el pedido y en la queja de los jugadores de Boca, dije penal, porque no te reaccionan así. Los jugadores de fútbol no te reaccionan así, con esa locura que saben que rozan la posibilidad de que se vayan expulsados. Pablo Pérez podría haberlo echado, no le podría haber metido, perdón, lo echó, pero no le podría haber dado doble amarilla, sino le podría haber sacado roja directa. Y el resto, como le volaron a la yugular, como le volaron, después quiero hablar de Martín Benítez y de campaña también, por favor, hágame acordar. Como le volaron a la yugular, como le volaron todos los jugadores en ese momento, dije, no, esto es penal, de acá a la China, esto es penal.
nos cagaron, dije, ya está, listos, están, estamos pagando la copita de Boca de la semana de Chiqui Tapia. Dije, no están, están queriendo ser, ahora sí, demostrar o utilizar a Boca como chivo expiatorio, ven que la Boca no lo ayuda. Veo la repe, la primera repe que mandan, y yo no veo penal. Les voy a ser muy franco, no veo penal. La primera repe. En la televisión, Martín no estaba muy convencido. Tira un... Le abajo, no me acuerdo quién estaba ahí. Le digo, le dice, fue penal, claro, penal. Va, va. Y dije, bueno, me equivoqué yo. Lo pasan dos o tres veces más. Y yo seguía sin ver penal. Para mí la pelota le pegó al pibe en la cabeza y no llega a tocarle el antebrazo ni el brazo. Es lo que yo vi. Es lo que yo vi, o sea, lo vi y después lo volví a ver, no, la verdad que no hice cuadro por cuadro avance de la imagen, pero por ahí me estoy equivocando, puede ser, yo no sé qué vieron ustedes, no sé, Pipi, ahora vamos a ir con la jugada más polémica, después hablamos del rendimiento de los equipos, ¿qué viste vos? Para mí no hubo penal. No hubo penal. No había hablado con vos y te lo quiero preguntar, porque no sé, cuando tenés que ver una repetición seis veces... Y según del lado que vea, parece que es mano y del otro pega en la cabeza, que de hecho en una hay un cuadro por cuadro que se ve que la toca con la cabeza, hay que darle la derecha al árbitro. ¿Le hicieron cuadro por cuadro la imagen? Sí. ¿Y la pelota nunca le toca el brazo? En una que se ve en cuadro por cuadro se ve solo la cabeza. El brazo extendido y la cabeza. Lo que sí me llama la atención es algo que marcás vos. Porque a veces vos podés, estando desde un lugar, vos podés ver una falta y la podés pedir, pero el otro no la ve. Acá fue automático, los cinco tipos que estaban en el área, los cinco salieron corriendo contra el árbitro pidiendo lo mismo. No es que uno pide una cosa y otro pide otra. Claro, pero en ese momento todos tuvimos la sensación, ¿eh? Cuando yo vi que los seis, porque estando en casa viéndolo tranquilo, digo, claro, ahora van a pedir porque se termina el partido y desde la impotencia misma. Pero cuando veo que los seis corren por lo mismo, y hay maneras y maneras de reclamar. Una cuando sos medio inocente, decís, bueno, me la juego a ver si al árbitro cambia de opinión. Y otra cuando estás caliente que pasó algo, como cuando por ejemplo le pegaban a Centurión, que sí, loco, le pegaron esta vez. Fueron todos a buscarlo, te das cuenta que le pegaron. Cuando vi que los seis los rodearon, después si querés analizamos la expulsión de Pablo Pérez, que la verdad, si realmente sos capitán, sos... No, pero verde, vamos por parte, analicemos. De la manera en que lo fueron a reclamar para, los seis. Pará, porque tengo un técnico acá. Esto lo que estás diciendo vos es interpretativo, tengo un técnico. Cuando se pasa cuadro por cuadro, tronco una jugada o una imagen, se te desvirtúa el correme esto, el pie del micrófono, si lo puedo ver a tronquito. Gracias, hermano. Se te desvirtúa un poco la imagen, el cuadro por cuadro te puede llegar a confundir. ¿O no, tronco? ¿Cómo es como es la eso? Cámara lenta. Lo mismo, la cámara lenta parece que la gente vuela por el aire y quizás no. Yo lo vi el cuadro por cuadro. ¿Qué te pareció a vos? Lo estoy viendo ahora. Acá el tema es la mano estirada del pibe, por eso salen todos. No entiendo. El pibe salta a cabecear con la mano estirada. Pero... ¿sí? Entonces, por eso salieron todos corriendo. Porque hay la cabeza, intención. ¿Ves? Le dan la cabeza. No, le dan la cabeza. Estoy viendo la imagen, me sí, lo está mostrando Pipi, le dan la cabeza. Pasa que la pelota parece que le dan la mano, pero le dan la cabeza. Porque cabecean antes. Es más, pero porque levanta desvío. La mano, por eso, porque tenía la mano estirada. Eso claro, es que te bueno, pero levanta la pero está bien, pero levanta, pero no es penal ir con la mano levantada. No, eso es lo que confunde. Por eso salen todos corriendo y por eso creen que es penal. Claro, exactamente. No es como una patada dar o intentar dar. Esto no, vos podés claro, que vos la ves, vos estás ya siente que le están diciendo, están tirando la presión que si fuese Ibrahimovic, a Dabove lo tratan como si fuese el técnico de la selección argentina. Quiero ver la presión también, quiero ver la presión de Godoy Cruz. Ya sé, no debería haberme fijado en la presión de Godoy Cruz y debería estar pensando en mi equipo, en Boca, saliendo tranquilo a la cancha el domingo, ganando, listo, ahora me tengo que fijar en Godoy Cruz. Lo reconozco, debo fijarme en Godoy Cruz. Ahora, de ahí a la voltearla, tronco, me parece que hay mucho... Pipi, repetile, porque no, este muchacho no... Repetile, no quiere, dame, no los quiere entender, dame los partidos que no me quedan, entender. Dame los partidos que me quedan, Pipi. Mirá, juego contra Newell's, está bien, tronco. Está mal Newell's. ¿Cómo está Newell's en el campeonato? No, Newell's. Defensa y Justicia estaba bien. Pero no, sí, pero. ¿Cómo está Newell's? No, Newell's está muy mal. Está Newell's muy mal. 21 puntos porque le sacaron 3.
Está muy mal, me tengo que cuidar de la Pantera Leal, no sé si va a jugar... Bueno, pará, le tengo que ganar a Newell's, no le voy a ganar a Newell's, no puedo ser campeón, le tengo que ganar a Newell's. No, sí, me pongo nervioso porque no me puedo tirar el fantasma de la Volpe, no me gusta el fantasma de la Volpe. Newell's, ¿después visito a quién? No, después si visitas a Gimnasia en La Plata... ¡La Volpe! Pero acá hay una cuestión. Gimnasia pediría jugar... Las cadenas. ¡Pará! Escuchá, Gimnasia pediría jugar en el único. Escuchá, tronco. Oh. Sí, va a explotar. Yo soy Godoy Cruz y digo, muchachos, no cambien la cancha. ¿Cómo va a cambiar la cancha? Está muy atrás Gimnasia. Pará que cada vez que digo los equipos punto. Que faltan, tronco agrega a ver si aparece o no fantasma la Volpe, pará. ¿Quieren ir al único para sí, qué? Sí, pero deportivamente Gimnasia que el año que viene va a pelear el descenso. Pará, ahí me dice Cacha que quieren ir al estadio único para llevar público visitante. Lo que hay que decirle también a los dirigentes de Gimnasia que el año que viene pelea el descenso Gimnasia. Lo que tienen que tratar es ganar puntos, no plata. Porque después si descendés no cobra plata en la televisión. Pará, bancame. Jugamos con Ñul de local, ganable. Juega Boca el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¡La Volpe! Se van los colombianos de joda, todo, no olvidate. ¡La Volpe! 11 de la, ¿qué tiene que ver? 11 de la ¡La Volpe! Pará. Después vuelve a la cancha de Boca a jugar con quién la anteúltima. Con Unión. Que viene muy bien el campeonato, pelea por lugar en la copa. Pero Unión, es Unión, es Unión de Santa Fe. Pero es Cubidú, los fantasmas, todo. Son los que viene ganando Boca. Me estás cargando, Unión está 5 puntos en la Copa Libertadores. Sí, sí, está. tu teoría, o sea, supuestamente lo tendrían que ganar. Unión de Santa Fe, dale. Y cierro de visitante. Con Huracán. La Volpe, Huracán, no, Huracán está, vamos, olvídate. Sale campeón Boca. ¿Qué te pasa en el campeonato? ¿Sos de Vélez, Huracán? No sabe, no sabe qué es. Claro. Juan Chope. No, ahí no es la Volpe. Juan Chope. Ojo que Huracán puede entrar a la Copa Libertadores. A Boca le conviene cocinar todo antes. Porque si juega con Huracán. No, si no es campeón en la fecha 27. La Volpe. Y otra cuestión. Si hoy gana San Lorenzo, se pone a 5. Uno puede decir que es 5 puntos. El problema es que para que San Lorenzo llegue con chance, Boca tiene que perder algún punto en el medio. La última fecha, San Lorenzo juega con River. ¿Vos qué crees que puede llegar a ser River si tienen la chance? Lamens y Donofrio de sacarle este campeonato que ya estaba en las manos de Boca. No entiendo. ¿Cómo? Hoy si gana San Lorenzo, se pone a 5 de Boca. Los memes que están tirando son mortales. Sí. Si gana San Lorenzo, se pone a 5. ¿Con quién juega San Lorenzo? San Lorenzo con Vélez. En la cancha de Vélez. Clásico. Hoy, ¿no? Hoy. Clásico. Ahí está. No más, clásico. Ese es clásico. Ahí transmito junto con Hugo Eso Ramos. Es clásico. Ay, no. Clásico. ¿A cuánto se pone San Lorenzo? A 5. Escuchá, Alejandro. A 5 se pone San Lorenzo. ¿Y cuántos puntos Y la última quedan? Fecha juega con River, San Lorenzo. ¡La Volpe! Sí. Dale. ¿Qué querés saber, Godoy Cruz? No está fácil, Banfield de visitante. Banfield. El clásico con San Martín de San Juan de local. Ya le arruinó un campeonato San Martín de San Juan. Acá me dice Perico Pérez, perdón, porque vemos las cosas tan diferentes. Me dice, ¿vos querés ver la presión de Godoy Cruz? Yo quiero ver la presión de los árbitros. Oh, es verdad. Me dice Perico Pérez. Bueno, pero ayer le hubiesen dado el penal si tienen presión. La verdad es esa. Si tienen presión le dan el penal. Es una realidad. Igual, lo que le cambia el panorama al campeonato de Boca es la derrota con Defensa y Justicia, porque los papeles... Bueno, vos pará, porque se pone picante el tema. Godoy Cruz, ¿qué campeonato? A ver, ayúdenme algún mendocino. ¿Tienen alguna la volpeada los de Godoy Cruz? Sí. ¿Cuál? Hace 2 años, no, 3 años, el campeonato que pierde Guede. Sí. Godoy Cruz llega primero en su grupo. ¿Te acuerdas que estaban divididos en zonas? Sí. Godoy Cruz llega primero y no y dependía de sí mismo. ¿En zonas el campeonato? Lo dividieron en dos zonas. Dale. Sí. Godoy Cruz dependía de sí mismo. Si ganaba, iba a la final con Lanús. Sí. Juega en San Juan con San Martín, el clásico. Y sí, le ganó San Martín 2-0. Y no pudo jugar la final. Dependía de sí mismo y perdió. Era el gallego Méndez el técnico.
¿Y perdió dónde? El clásico. En San Juan. El clásico. Perdió 2-0. ¿Y eso los mendocinos se la toman como una... Es como un clásico y se odia. ¿Como una la volpeada? A ver, y... Una gedeada. Dependía de sí mismo si ganaba, iba a la final por primera vez en la historia. San Lorenzo dependía de dos resultados. Ganar su partido y que pierda Godoy Cruz. San Lorenzo ganó y perdió Godoy Cruz. Bueno, vamos a hacer una cosa. No abrí todavía juego con la posible llegada a la Argentina de Buffon. ¡Pará! ¡Pará! Es un humo, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizarlo a Gianluigi, Buffon. Gianluigi Buffon. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar información, vamos a repasar la carrera de Buffon. Prepárenme y vamos a recorrerlo un poco. Y vamos a ver si está... ¿Cómo le iría siendo arquero de Boca? Jugando, atajando en la Libertadores. Sale dos veces a la noche acá a Palermo y se le cagan los 40 años de carrera a Buffon. Acá todo el que viene se destruye. Argentina destruye ídolos. Dame un minutito de tanda, ya venimos, dale. Estamos haciendo Fantino 910 en Radio La Red, dale. Atención, porque entre tantas cosas estamos hablando y debatiendo y charlando en el programa, aquí en Fantino 910 también están ocurriendo cosas que son trascendentes para la historia, o por lo menos para la República Argentina. Está llegando al Congreso, creo que ya ha llegado, Oscar Aguad. Atención, porque va a ser muy picante. Algunos dicen hasta violento por parte de la oposición, el pedido de informe de cómo está en este momento la búsqueda, o qué es lo que pasó con la desaparición del Ara San Juan. Es el ministro de Defensa, tendría que dar explicaciones sobre la búsqueda y se espera que sea realmente fuerte y picante. Ya hay clima, la oposición en este tipo de pedidos de informe. Bueno, generalmente lleva al extremo este tipo de cuestiones. Pasó el jueves pasado, hace 15 días, con Caputo y el famoso papelito que le acercó a Gabriela Cerruti. Sí. Atención, porque se viene un nuevo round. Cada vez que va Marcos Peña ocurre lo mismo. Llega Aguad, se va a sentar y se viene una picantísima explicación, o por lo menos ir de vuelta con diputados de la oposición. Mientras tanto, te cuento que solo con los lubricantes Total Quartz podrás asegurar el máximo rendimiento de tu motor y protegerlo del desgaste diario. Además, solo una marca como Total Quartz te acompaña en los eventos deportivos que más te apasionan, desde el automovilismo y ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina. Conocé todas las novedades de Total en Facebook, Twitter e Instagram a través de @TotalArgentina. Total Quartz, mantén a tu motor más joven por más tiempo. Atención con esto que te voy a hacer escuchar. Estamos hablando de Chile y esto tiene presenta el Engran GS. El SUV que incorporó lo mejor de Volvo. Diseño, seguridad, sofisticación y tecnología. Disponible en toda la red de concesionarios Geely, con presencia en 14 provincias. Ahora también podés tenerlo a través del plan de ahorro Geely Plan. También cuenta con una garantía total y transferible de 5 años o 150.000 kilómetros. Más información en geely.com.ar. Geely, más allá de lo esperado. ¿Cómo estamos a esta hora? ¿Temperatura cómo viene? 24 la temperatura, al cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad que está alta es 71% y la máxima para hoy 27 grados. Cielo parcialmente nublado, dice el pronóstico para lo que resta del día y también para el resto de la semana. Cerca de la radio, ustedes que saben absolutamente todo, acá, la vuelta, cerca, ¿estamos dónde? ¿En Palermo? ¿Dónde estamos? La Carranza, Iniceto, Palermo. ¿Dónde Palermo hay un lugar para hacerme 4 fotos? Necesito renovar un... Foto carnet. ¿Dónde hay? ¿Dónde se puede hacer? ¿Alguien sabe? Usted que sabe. Tiene que ir hasta Santa Fe. Santa Fe entre Bonpland y Humboldt, por ahí, en esas Cabrera. Dos cuadras hay. Sí. Hay una casa de fotos. Pero no me estás diciendo exactamente dónde. ¿Dónde me decís Santa Fe? Santa Fe entre, si no me equivoco, Bonpland y Fitzroy. Hacete la foto vos y la imprimís ahora. No hace falta hacer. Pero ahora, a veces te piden fondo azul. Bueno, para lo que fondo azul sí lo puedes poner. Yo sacaba foto carnet. ¿Es una tela o un marco? Yo sacaba foto carnet. Pará. ¿Cómo que sacaba? En el locutorio de Avenida Belgrano.
En el locutorio de Avenida Belgrano sacaba hacía por la carne. Hacía todo, Pipi. Claro. Se saca el mismo. ¿Te daba una Polaro, camina, una máquina? ¿O la auténtica Polaro? Se sacaba una fotocopia, una fotocarnet, todo. Ay, Dios. Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá, entonces pedí tu préstamo, tu moto UVA en Banco Provincia. Se financia hasta el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Bien, bueno, a ver, quiero hablar de Buffon, pero antes te cuento que estamos acá disfrutando de un riquísimo café Cabrales. Muchísimas gracias, Cabrales. ¿Lanzó sus nuevas cápsulas Expresarte 100% compatibles con exquisito café expreso? Así es, eso. En el área, vos sos jugador de Boca. ¿Quién es el que levanta? Nadie, ¿quién es el cabecea? No, el que está ahí levantando las manos. El de este. El Verón, Gonzalo Verón. No, este, el que está ahí. Jara. Ese es Jara. Jara, que está de frente a la jugada, levanta la mano diciendo, la bajó con la mano, le pegó con el antebrazo. Jara, fíjense, Jara no lo puede creer, Jara. Jara levanta, está en el borde del área de chica, Jara. Y dice, no, Jara, dice, no, Jara es el que se vuelve loco y es el y que Nández va... también, mira cómo seguía. Y Nández ahí también, pero Nández debe haber cerrado los ojos en el momento de cabecea, sí. y Jara estaba con los ojitos bien abiertos. Son los dos que más rápidamente salen a protestar al árbitro. Pero bueno, yo no sé, estoy viendo la imagen, o sea, bueno, se nota que no hay tiene que ver todavía. Vamos a ser, hay que ser sinceros, chicos, porque si no vamos a andar diciendo cosas que no son. Acá estamos viendo 17 veces la jugada y no es penal. O sea, no sé. No, y aparte cuando tenés que ver la jugada un millón de veces y todavía algunos dicen que la tocó con la mano y eso es relativo, otros creemos que no. Pipi, eso es relativo, pero porque hay que darle la derecha al árbitro, un segundo. Mirá, claro, que el árbitro no tiene el VAR, no tiene nada, es el árbitro se lo pudo haber comido pero tranquilamente. Si hubiese sido así y hoy estuviéramos viendo que la pelota le tocó en la mano, bueno, está bien, otra vez ayudan en este caso lo cagaron a Boca. Pero después vamos a hablar de si hay otro penal que no le dieron a Independiente o a Boca. Pero esta, primero pongamos las cosas como son en su lugar, chicos, no es penal. O sea, yo no, lo estoy viendo de nuevo, Pipi, novelo, vos estás diciendo no es penal. No es ¿Tronco penal para vos penal? ¿La no viste? No. En serio te pregunto, no, para vos no es penal. No, aparte, mira, si yo después te paro un cuadro por cuadro cuando agarra la pelota Campaña, para que veas cómo te desvirtúa, parece que le está pegando un codazo Campaña a su propio compañero. ¿Cómo entonces, es bueno, eso? Eso es interesantísimo. A ver, plántamelo, a ver cómo... Ni bien cómo... agarra la pelota Campaña, si vos agarrás y parás el video, milésima de segundo cuando agarra la pelota Campaña, el cuadro por cuadro te muestra Campaña que parece que le está pegando un codazo a su compañero. Así te puede desvirtuar también. Sí, cuadro por cuadro. O sea, claro, el cuadro por porque cuadro puede ser. Es un estilo, el cuadro por cuadro es un estilo, es una foto del video completo. Entonces, si yo te paro el video antes de que venga al centro, o sea, antes de que le caiga la pelota a Quijara, ¿no? El que cabecea es Nández. A Nández, y lo ves al tipo saltando así, si te la paro así, decís es penal. Mira, acá, si yo te la paro acá. Sí, como el otro es del Real Madrid, que si lo paras, parecería eso que penal. Lo encuentran en penal. O sea, el cuadro por cuadro. Si yo te hago una foto del video, te puedo hacer lo que quiero. Interesante eso, el cuadro por cuadro es un arma que puedes usar por un para lado o por el otro. Claro, obvio. Si yo te muestro esta foto, vos decís es penal. Es cierto. Si yo pongo esa foto en un diario y digo... Penalazo. Penalazo. Es muy buena eso. Pero lo que te mostré recién se ve que cabecea. No, se ve, claro. Si después vos lo ves... Lo que pasa es que se ve cuando está en la cámara de atrás, el de espalda. Claro. Ahí se ve mejor. Pobre tío. Lo que pasa es que también acá se termina un mito. Que a Boca en este campeonato no lo han ayudado. Es una mentira que lo hayan ayudado. ¿Pero qué es ayudar? ¿Cobrar un penal que no es? A Boca le han dado goles quizás en offside que eran milimétricos, no offside de 20 metros, milimétricos, pero a Boca no es que le han dado penales que no son ni nada. Boca es puntero porque lo merece, y si realmente lo quieren ayudar le hubiesen dado el penal con San Lorenzo, que no fue, pero si te quieren ayudar te lo dan, porque ni siquiera falta, dieron fue foul pero fuera del área, y no cobraron ni falta, y ayer si te quieren ayudar te lo cobran el penal. Se termina el mito. Vamos ese a ser francos en todo. Realmente es cierto, no lo ayudaron a Boca en este campeonato. Dame un partido donde lo hayan ayudado. Uno, el del gol de San Lorenzo. Dame un partido donde lo hayan ayudado, donde digas cuando termine el campeonato, si Boca es campeón, te lo regalaron. Dame un partido donde lo hayan ayudado a Boca. No, este Boca en este campeonato es mentira. El que dice que lo ayudaron es desde la impotencia o desde el poder, hoy dicen de AMPA, sí, el gobierno y en demás. Este campeonato no lo ayudaron. No lo ayudaron, es mentira. Si dicen que lo ayudaron, es mentira. Sí te puedo decir que Boca y River tienen
robos y hurtos a mano armada históricamente, pero en este torneo en sí a Boca no lo han beneficiado. Pará, y hay otra cosa en el video que recién lo vi. ¿Este es Pablo Pérez? Pues para mí Pablo Pérez sale a gritar de mono, simio, orangután, que es nada cuando más. Cuando ve que reclaman todo, él no lo ve. Sí, él no lo ve. Salió a gritar de mono nada más. Pero sí, más vale, es una cuestión. Porque el tipo está parado mirando con la garra al arquero y cuando ve que se da vuelta Hernández y empieza a correr. Vamos a hablar de Pablo Pérez ahora, ¿eh? Vamos a hablar de Pablo, ahora vamos a hablar de Pablo Pérez. Vamos a hablar, porque un capitán no puede es un capitán. Así. Con mono. Un capitán es un capitán. Vos tenés que tener la cabeza fría en estos momentos. Un capitán es un capitán. Sabés que se te fue Barrios lesionado. Sabés que tenés lastimado a medio equipo. Que Gago no está jugando. Sabés que tenés una seguidilla de partidos. Te está jugando la liga. Jugás contra Newell's. Jugás de local. No te podés hacer echar. Tenés una amarilla. No podés. Tenés que tener la mente fría. Ahora empecemos a hablar de... Fue bueno con Pérez, ¿eh? Era roja directa. Era roja directa. Esa, claro que era roja más directa. De un partido. Exactamente. Fue bastante bueno el árbitro, Porque la doble amarilla es un partido nada más. La roja directa, según el informe, puede ser 3, 4, 5. Le perdonó la vida. Sí, le perdonó la vida, sí. Lo que pasa es que el árbitro iba a decir, no puedo ser tan tonto de que todos vean cómo me prepotea, cómo me empuja, y que yo ni siquiera lo eche. Porque después ahí sí el árbitro pasa casi a ser cómplice de decir no lo eche. Y aparte el árbitro, desde el momento estuvo convencido de lo que vio. Gente, algunos creen, por lo menos en un montón de hinchas de Boca, creen que fue penal. Sigue sosteniendo la gente de Boca que fue penal. Pero pará, ¿escuchaste algún hincha de Boca que haya dicho que no fue penal? El hincha de Boca va a decir que es penal. Es difícil hablar contra un hincha. Porque el hincha siempre va a ver, para su equipo, todo lo que es... ¿Sabes lo que te va a decir? El hincha está mal expulsado Pablo Pérez. El hincha te va a decir que está mal expulsado Pablo Pérez. Es difícil hablar con un hincha. Tienen que estar fríos en ese momento, sentarnos juntos y vemos la jugada. No es penal. No es penal. Y acá da bronca porque se minimiza los horrores que está cometiendo Boca arrancando del cuerpo técnico para abajo desde hace mucho tiempo. Lo que creían que era una copita no más, que no servía para nada, la del partido con River, mirá si no sirve para nada que River no para de ganar y ahora no le hacen goles, y Boca no para de perder puntos, ganó 3 partidos de los últimos 10. Boca, el super equipo, ganó 3 de los últimos 10. Entonces eso es lo que tienen que analizar, no la última jugada del partido, porque anterior a eso hubo 93 minutos, y tuvo 2 jugadas claras que fue un cabezazo, un tiro de Guanchope en el palo y un cabezazo de Campaña. Que otra vez, Guanchope jugó 20 minutos y fue el más peligroso de Boca. Vos decís que... El técnico es terco, ¿vale? Se lesiona Wilmar Barrios, te lo dije la otra vez. ¿Qué número 5 tiene Boca? Supongamos que no porque se lesione, porque le quiere dar descanso a Wilmar Barrios. ¿Qué suplente tiene? No lo sé. No lo tiene. Un estilo Wilmar Barrios, tuvo bueno, una almendra ya ahí, en Boca. Bueno, no tiene variante. Ahí te voy a decir esto, pensalo... Porque vas a tener que salir a reconocerme cuando vuelva Gago que este equipo va a cambiar. Y sí, así como lo hemos roto en pedazo a Gago en muchas finales, son cosas que lamentablemente el pibe se lesionó, que estuvo este equipo, después con el tiempo uno también tiene que aceptar cuando se equivoca. Este equipo sin Gago es otro equipo, este equipo se murió lentamente. Empezó a decaer lentamente cuando Gago no estaba jugando entre sus 11 titulares, Pipi. Careció de juego, careció de armado. ¿Y quiere ganar una copa con esto? Dale. Lo que pasa, dejen Tronco... Dejen de soñar. Bueno, ese es otro punto. ¿Cómo está el equipo para empezar la Copa Libertadores? No pueden ganar nada. Mira, vamos a analizar un poco del equipo en sí. Primero que lo de la Independiente. Yo a Independiente no le había prestado atención en su juego, cómo venía jugando el equipo, o sea, lo seguía hasta que ganó las copas, que ganó con Haaland, cuando jugaba Barco, que se lo dijo un rato a Barco, estaban dando en el entretiempo de Boca, estaba jugando el Atlanta, el equipo de Barco, donde jugaba González Pires, frente a un equipo de Nueva York, donde juega David Villa. El equipo de Tata Martino, si vos. Exactamente.
estaba jugando Barquito, la rompía toda, acá agarraba la pelota, pero pasa más rápido el fútbol de Estados Unidos porque el césped es sintético. La pelota parece sí, como que pica. Mitad y mitad las canchas. Mitad y mitad, de... sí, no, pero pica y la pelota salta mucho más que acá. Bueno, qué buen equipo, loco. Qué buen equipo. Juegan bien. Qué buen equipo. No venden humo. No tienen el marketing que tienen otros equipos. Por algo llegan a las finales y por algo siempre están ahí. Qué buen equipo. Lo digo, pero hasta con cierta envidia. Qué mira, tiene un central que la rompe toda. Franco. Toda. Es lo más rápido que vi desde Samuel a esta época. Es lo más rápido que vi desde Walter Samuel a esta época. Lo que cierra esa bestia. Es una cosa increíble. Con razón, tiene laterales. ¿Franco llegó a jugar con Tagliafico? Sí. Juntos. Juntos. ¿Quién es el cuatro titular de Independiente? Bustos. Es figura, Bustos. ¿Dónde terminó jugando? Hace poco. Selección. En la selección. Sí. ¿Ustedes por qué creen que Bustos está en el nivel que está? Porque tiene un central como Franco que le tapa si alguna vez comete una cagada a Franco. Es lo más rápido que he visto. Y le tapaba las cagadas a Tagliafico. No digo que se mandaran una cagada atrás de otra, pues son dos buenos laterales. Ahora, un central rápido como este muchacho Franco, yo pocas veces vi en los últimos años. Si ese chico mejora algunas otras cosas en la marca, o de pronto mejora físicamente un poco más, está para ser el central de la Juventus, o el central del Milan, o el central del Real Madrid durante 10 años. ¿Qué edad tiene Franco? Franco tiene 22 años, creo. En el primer tiempo y una en el segundo. Y un córner. Para que salga. El arquero de Boca, anoten esto porque esta es una definición, es una frase que me recuerdo que la tiraba con Leto en el show de Boca en Radio Mitre. El arquero de Boca es un arquero de tres bochas, de tres pelotas. Tres. Anoten, tres. Si el arquero de Boca es arquero de cinco pelotas, seis pelotas, no es arquero para Boca. Porque evidentemente algo no está funcionando, o por lo menos el equipo no está funcionando. El arquero de Boca no puede ser figura por cantidad. El arquero de Boca es figura por calidad. Es figura por lo poco y bueno, no por lo mucho y vistoso. En Boca no sirve el arquero que saca pelota de palo a palo. En Boca sirve el arquero que pasa desapercibido como un buen árbitro y en dos acierta. El arquero para Boca es un arquero que ayer le tapa el mano a mano a Martín Benítez. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Bueno, quedó mano a mano. Bien. El arquero para Boca, pasa que no hay muchos, es un arquero que te tapa esa bocha. Por ahí Armani te la tapaba esa pelota. Por ahí Chilaver te tapaba esa pelota. Oscar Córdoba, por ahí no te tapaba esa pelota, pero en una definición por penales donde había que volar y donde las papas quemaban, el tipo te sacaba campeón. Entonces, ese es el arquero para Boca. Es un arquero de tres bochas. Y como dijo Pipi, dos córner por partido. Dos córner de esos que queman. Uno en el minuto 38 del segundo tiempo, vos estás ganando 1-0, y viene ese córner, y el arquero para Boca sale y atenaza la pelota y se queda con todo arriba. Ese es el arquero para Boca. Yo ahí discuto con ustedes si es Rossi o no es Rossi, porque después, sacando 3, 4, 5, 6, ayer vieron lo que hizo Armani, ¿no? ¿Te vieron lo que atajó Armani de nuevo ayer? Sí, 350 minutos que no le hacen goles. Bueno, por eso lo comparo con lo que pasó... 16 goles, ¿no? ¿Se comió? ¿Rossi? ¿23 partidos? Marco Rubén, me dicen acá. Pateó Marco Rubén. Entra mano a mano Marco Rubén. Por derecha, va de la mitad del área hacia la derecha, pero entra con la pelota dominada, una contra, le sale central, mal parado River. Entra al área mano a mano y le tapa el remate Armani. Marco Rubén. Tremendo, como tapó la pelota Armani. Marco Rubén. Sí, tremendo. Acá me dice Gustavito López, Marco Rubén, exactamente. Marquito Baroca me dice también, Rossi no te salva una. Nada.
¿Cómo estará Sara? Nunca fue, hoy Barrios tendría un reemplazo, Cubas. Es interesante, Marcos es un fan bostero como, como nosotros. Cubitas lo prestaron a Defensa y Justicia. A ver, otra pregunta que hago, ¿no? ¿Junior Benítez es menos que Almendra? No, Almendra es mediocampista, no jugó mal. ¿Quién es Almendra? Chico de inferiores, no jugó mal. ¿Entró? Porque tampoco hay que darle... No jugó mal. ¿En qué momento? Lo que sigue a Junior Benítez, en el momento que quemaban las papas el torneo pasado, entró y jugó justamente el partido con Independiente, metió un gol y una asistencia, y terminó siendo determinante, y hoy no es considerado para nada. Cuando yo digo que este Boca es una radiografía de los hermanos Macana, es una radiografía de los Barros Esquilotes. ¿Pero por qué, tío? Nerviosos, discuten todo, sienten que está perseguido todo el paranoicos. Tiempo. Todo el tiempo. ¿Sabés qué? No, en algún momento nos van a agarcar. ¿Viste? Yo te dije, todo el tiempo así. Ese nerviosismo se lo traslada a los jugadores. Si a vos te ofrecen a Lisandro López como defensor o a Kahneman y vos solo querés a Gustavo Gómez, la culpa es tuya. Si a vos te ofrecen a Armani y solo en tu cabeza está Marchesín, y no te lo quisieron vender en México, no te lo quisieron vender, no es que el presidente Boca dijo no te lo traigo, no se lo quisieron vender, es culpa tuya. Vos a Wilmar Barrios no lo querías, jugaba Bentancur con vos, el que te salvó fue Wilmar Barrios. Te traen a Buffarini, está mal, está bien, listo, pero no lo pones nunca. Ah, perdón. Te traen a Guanchope y es el que tiene la situación más clara del partido. Quiero hablar del arquero, quiero hablar de Buffon, pero pará. Porque acá me dice un alguien en redes, David Pereira, me dice, contale a Pipi Novelo, te dice el estadista, que los otros cuatro grandes también juegan contra Olimpo, Temperley, San Martín y San Juan, y el que está puntero es Boca. Sí, y también le ganan, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué está puntero Boca? Yo, y quiero la de... ¿Qué copa jugó Boca el semestre pasado? Nada. ¿Qué copa jugó? Decirle a los que hablan del otro lado. Boca no jugó copa el semestre pasado. Le voy a decir a los que hablan del otro lado. River, San Lorenzo, Independiente, Racing, todos jugaron copa. Es cierto. Independiente jugó cuatro ¿qué? Claro. Independiente jugó cuatro tuvo cosas. Que rotar, por eso Independiente perdió puntos. Cuando Boca jugó el doble torneo, lesionado Golds, desgarro de Barrios, dolor de Tevez, desgarro de Cardona, mala lesión de Benedetto y Gago. Cuando juega dos torneos, pierde puntos. Si quieren le leo la estadística de los últimos partidos de Boca. Boca ganó 3 de 10. De los últimos 10 partidos ganó 3. La golpeando. Y está puntero por lo hecho en el semestre pasado que Boca no jugó copa. No digas eso. La está la golpeando. No, tronco. Pero fíjate los resultados, yo recién los vi. La está la golpeando. Ahora tenés a Newell's. No. Menos gente. No. Todos nerviosos. Reaccionando como monos. No, pará. Fecha que viene. El arquero con miedo. Fecha que viene. Se define la liga. No, sí, la otra. No, esta, tronco. Está tronco loco, esta. Vos, no. Tronquito, escúchame. Si Boca le gana de local a Newell's, que le puede ganar, juega con resultado opuesto. Godoy Cruz juega un partido chivo contra Banfield, en el sur. Juega antes. ¿Por qué chivo? ¿Y por qué chivo? No, es chivo, porque ahora también Godoy Cruz... Hasta ahora era le ganó a un equipo... ¿Descendió Temperley? Sí. Descendido, le ganó 3-0, de local, con el envión, bueno, no jugás con presión. Ahora sentís la presión de ser campeón. Ahora vos te pensás que mientras nosotros estamos acá hablando a las 3 menos cuarto de la tarde de Independiente, ¿qué creen que está pasando en Mendoza? ¿Qué creen que está pasando con las radios en Mendoza? Bueno, está la red Mendoza o New Will, por ahí estamos nosotros entrando también. Pero la mayoría, ¿usted qué creen que tituló hoy Diario 1 en la tapa de Mendoza? ¿O qué creen que está pasando en los canales de televisión de Mendoza? El Morro García, Dabove, Godoy Cruz acaricia una locura de campeonato, Godoy Cruz cerca de la gloria, Godoy Cruz el chico que se mete entre los grandes a poder pelear el campeonato. Todo eso están viviendo los jugadores de Godoy Cruz. No fue una mañana diferente para los jugadores de Godoy Cruz, ¿eh? Hoy deben tener el día libre porque jugaron ayer o antes de ayer. Godoy Cruz el sábado. El sábado, hoy entrenaron a la mañana.
es haber dado libre domingo. ¿Ustedes qué creen? Hoy ya sienten los jugadores de Godoy Cruz. Ese es el punto también. Hoy sí, puede ser contraproducente para Godoy Cruz. Claro, ¿viste? Porque hasta ahora nunca sintió que peleaba el campeonato. Por eso mismo. Ahora no tiene nada para perder. Y ahora sí vas a jugar. Pero y ahora... Independiente también, no te olvides, está 8 puntos. Quedan 12. No, Independiente quedó lejos por la derrota. Está 8 puntos. Sí, pero quedan 12. ¿Y? Tiene y que si vos acabas de decir que los últimos... ¿Cuántos puntos sacó Boca en los últimos 10 partidos? Pero depende de otros resultados. No, ganó 3 de los últimos 10. ¿Escuchaste? Ganó 3 de los últimos 10. Quedan 12 puntos. ¿Contando Copa Libertadores? ¿Quién? Boca. En el campeonato de los últimos 18 sacó 7. Tomá, quedan 12. No entiendo nada, chicos. ¿Me Boca, de los últimos 18 puntos del torneo? Sí. Después de ganarle al super equipo San Martín de San Juan, de los últimos 18 sacó 7. Y dentro de esos 7 tenés el empate sobre Lora con Atlético Tucumán, sí, un empate la con... victoria sobre Lora con Tigre y la victoria sobre Lora con Talleres. La golpe. No, mirá si no hubiera ganado contra Talleres. Ahí tenés. Quedan 12 puntos. Y la derrota con ¿cuántos River quedan, ¿cuántos quedan? 12 puntos. Es y sí, pero ¿qué te...? Pipi, repetile porque no escucha. Tiene un, algo atravesado. Boca sacó 7 de los últimos 18. 7 de 18. Quedan 12. De los 7 que sacó, ganó 2 y empató 1. Los 2 que ganó a los 50 del segundo tiempo y el que empató a los 50 del segundo tiempo. No, es imposible. Para que tengan penato. La Volpe. Y para mí, y te lo voy a decir, sos hoy sos un sorete, tronco. Sos un sorete, porque ahora te hiciste de Vélez. Sos un sorete. La Volpe, ¿qué? ¿Cómo vamos a perder este campeonato? No y podemos. Te lo voy a decir hoy. La Volpe. Si hay un tipo en esta no tiene pará, nada. Pará. La Volpe. La Volpe. Qué sorete, ahora que sí es hincho de Vélez. ¿Te das cuenta? Pero va camino a eso. ¿Pero qué va el camino a eso? No, yo en Libertadores soy hincha de Boca, ¿eh? En el campeonato de Vélez. Ah, tengo dos clubes, claro. La Volpe. Ay, bigote. Claro, contra el Atlético Tucumán. También fue sobre la hora, a los 50. No, no puede haber un lavolpismo de ninguna manera. Hay una persona que no tiene nada. ¿Hace cuánto fue lo de la Volpe? La Volpe fue 2007. Numerología. 2007, no, 2006. 12 años, justo. El 12 es un número fuerte. Sí, apóstoles. Buscá. La 12, claro. La 12. Bueno, puede dar, ¿eh? Pará. Para mí... La Volpe. Ay, la Volpe. Mirá lo que causó la derrota con River en Mendoza, ¿no? ¿Qué causó? Todo este lío. Esto se origina de la derrota con River en Mendoza. Ah, la meme. Copita que no servía para nada. Son buenísimos los memes. Pará. La Volpe. Nah, tranquilo, ahora quiero ver a Godoy Cruz con la presión. Esta mañana llegaron a entrenar, ya están todos hablando Godoy Cruz, ya el Morro García juega muy bien. Muy pendejo. Juega muy bien, es muy rápido. 21 años, juega muy rápido, juega bien. Es un estiletazo el flaco cuando va a los costados a cruzar. Punto uno, te digo las cosas que vi. Y jugó en el Maracaná la final y la jugó como si estuviese en el patio de la casa. Sigo, de Independiente, porque siempre hablamos de Boca. Benítez la rompe toda. Toda. Martín Benítez la rompe toda. Me doy cuenta en cómo para la pelota. Nunca le queda la pelota. Cuando le das un pase choto, mal dado y en velocidad, nunca se le desprende más de 3, 4, 5 centímetros del botín. Nunca. Es más, el pase que le dan, el control que tiene de pelota para enfrentar a Rossi, es de un crack. Si ese control de balón lo hubiera hecho un delantero, lo hubiera hecho Luis Suárez, o lo hubiera hecho un volante del Liverpool, o lo hubiera hecho Cristiano Ronaldo, tenemos, uy, mirá cómo le mató al efecto, porque no era fácil el pase en cortada que le hicieron. El tipo entraba... le pone la pelota, ¿quién es el que le pone la pelota cruzada? Sánchez Miño. Le pone una buena pelota, pero la pelota iba en velocidad y el tipo primero vio al arquero. Bueno, no define,
ya se dio cuenta que el arquero venía despatarrado con las piernas abiertas. Decide, en un instante levanta la cabeza antes de recibir la pelota y ve cómo venía Rossi a achicarlo. Mata el efecto de la pelota y en vez de ponerla contra el primer palo o de pronto, no sé, meter un tres dedo al segundo palo o pegarle un zapatazo a quemarla, el tipo define metérsela por debajo de las piernas, le tira un caño al arquero. ¿Ustedes creen que tiró ahí? Para mí Martín Benítez, cuando queda mano a mano, acierta, sabía dónde quería colocar esa pelota, le tiró un caño. Otro que descubrí, no descubrí ayer, pero digo, tengo que reconocérselo a Independiente. Crack, ese Benítez, crack, puede jugar donde quiera, puede jugar en Boca, puede jugar en River, puede jugar en Italia, en donde quiera. Ese juega bien de verdad. Sí, van a tener que hacer un laburo físico con ese pibe, porque es de la generación que no... Vos lo ves, lo veía ayer cuando salía de la cancha, no es un pibe armado, estructurado, muscularmente fuerte como para resistir la primer nivel europeo. Pero ahí tienen otro crack. Sigo. El arquero. El arquero de otro nivel también. Es muy bueno. El arquero es muy bueno, Campaña. Es muy bueno. La viene rompiendo hace un tiempito largo. Exactamente, la viene rompiendo la copa, la viene rompiendo... Ayer la rompió toda. No, contame el arquero. Dai, vos lo seguís partido por partido. Es seguro, sale a jugar con los pies. Es un arquero completo. Es un arquero de verdadera selección. Yo le envidio. El tercer arquero ese. Este arquero para mi selección. Es increíble. Además, vos ves cómo grita en la cancha, pone, se la juega. Porque vos no ves tantos arqueros con esa... Es casi soberbia, que me encanta. Que el chabón sale del área, juega con los pies, y le partidos... da una alternativa de balanceo a los defensores. La verdad, me encanta. Bueno, esos tres jugadores importantes, Benítez me gustó, tiempo, Franco me pareció un buen jugador. Después, el resto. Y el resto son jugadores que te acompañan: Gigliotti, Domingo, jugadores de... Domingo creció mucho, bueno, Torito Rodríguez. Está bien, el Torito Rodríguez, para mí son jugadores... Domingo es el que estaba en River. Maximiliano lo levantó desde la llegada de Holland, mí, era resistido. Bueno, otra cosa independiente de ayer. Se le lastima el Bustos, lateral. Primero se le lastima por derecha el galgo Jonás Gutiérrez. No, primero Bustos y primero Bustos, exactamente. Primero Bustos, después Jonás Gutiérrez. Quilombo en el medio, papá, ¿quién marcaba la punta izquierda? El técnico levanta la cabeza, lo llama, nunca te caga pedos el técnico, siempre pum, 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 ordenó el equipo, lo puso a Sánchez Miño allá, lo trajo a jugar a este lado a Figal, acomodó el equipo. Silva de 6, listo, pum, lo acomodó en 25 segundos, plim, pum, lo acomodó el equipo. Miren que Boca no es un mal equipo, ¿eh? Boca podemos estar hablando de que está caído, que, pero cuando esos muchachos empiezan a venir, Pavón te jode todo el tiempo, te lastima, viene, te ahora vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de Pavón, pero hablemos de Boca como equipo. No estás enfrentando a un equipo, no estás enfrentando a Olimpo o a San Martín de San Juan. Jugó contra River, le ganó a un River que venía muy mal. Jugó contra Racing, perdió. Jugó contra San Lorenzo, empató. Jugó contra Independiente, perdió. 4 de 12 contra los grandes. ¿Te das cuenta que el campeonato lo gana con los equipos menores? Si vos sacás contra los grandes, ¿cuáles son los partidos difíciles? Los 4 grandes. Sí. Ganás uno, empatás uno y perdés dos. Dale, le ganás el campeonato ganando la Temper en la cancha de Boca, Olimpo, que le ganan todos, a San Martín y San Juan en la cancha de Boca. Pero así cualquiera sale campeón. ¿Esos son los partidos de este último semestre? ¿O estás incluyendo los anteriores? No, Racing es en el torneo pasado, es en el mismo torneo. Pará que no te sigo, pará. Eso no, son datos que a mí se me escapan. Pará, no, déjamelos anotar, porque a veces ves cosas... Sí. Te voy a decir una cosa, Pipi. Estás en un gran momento. Mucha gente lo reconoce, lo dice, amigos, gente que conozco. Dice, che, ¿cómo está Pipi? Felicitaciones. Fuera de joda, ¿eh? Estás en un gran momento periodístico. Estás con datos, estás técnico, estás en un gran momento. Por eso te quiero escuchar cuando tenés observaciones que otros no tienen o se le escapan. Te lo quiero reconocer públicamente. Dame. A ver, ¿cómo le fue con Racing a Boca? Perdió, en la cancha de Boca. Pará que anoto. ¿Estás seguro? Sí, perdió. Un gol de Solari y un gol de Lautaro Martínez. ¿En esta misma liga? Claro, pero jugó
el año pasado, digamos. Bueno, pero perdió con Racing. Sí. ¿Cómo se vio con River? Ganó en el Monumental con el gol de Nández. Bien. ¿Con San Lorenzo? Empató. San Lorenzo terminó con 9. San Lorenzo jugó todo el partido con 10, todo el segundo tiempo con 10. ¿Y cuáles son los partidos que vos decís, Chivo, que los perdió? ¿O los empató? ¿Fue a Rosario, perdió? ¿Fue a Rosario con Central y perdió? Con Central, no me acordaba, con Central perdió. Sí, tenés razón, con Central perdió. Entonces, después que, es verdad, vos jugás de local, con Olimpo, con Temperley, con... Y sí, salís campeón. Ahora, la Copa Libertadores no la jugás contra Temperley, Olimpo, San Martín de San Juan. La jugás como si ir a Rosario contra Central, como ir al Monumental, como ir a la cancha de San Lorenzo. Es muy bueno, es buenísimo lo que decís. Perdimos con Defensa y Justicia también, bueno, otro grande. Ahí perdiste... Ahí me lo llevan, para mí me lo llevan a y un error de Magal. Dos errores de los defensores y te costó el partido. Y el gol de Independiente también fue un error de defensores y del arquero. Pero bueno, ahora vamos a hablar del arquero. No, pero el defensor que lo deja solo a Benetti. Lo corre dos cuadras atrás. Asco. El torneo pasado de los cuatro grandes ganó 3 y empató 1. Sí, el torneo pasado, ¿eh? Estamos hablando de este torneo. Porque también en el 2000 Palermo hizo 20 goles. Lo que pasó, pasó. Esto es actualidad. Atlético Tucumán tampoco le ganó Boca. Es como la selección. Sí, Maradona le hizo un gol a los ingleses, sí, pero hoy el Diego no podría jugar en la selección. Lo que pasó, pasó. Esta es la actualidad. Este es el equipo que tiene Boca para intentar ganar la Copa Libertadores. Que te lo vengo diciendo. Si no cambia esquema. No, pará. No, si, primero estábamos hablando de Independiente. De Boca de los partidos importantes, digamos. Con Rosario Central en Rosario, perdió. Y de los cuatro grandes, ganó uno, empató uno y perdió dos. Perdió con Argentinos Juniors. Todos los partidos, no te olvides, menores. No te olvides que tiene varios refuerzos ahora, ¿eh? Sí, sí, es lo que tiene que hacer. Pará. Va a traer un arquero. Ahora vamos a hablar de Buffon. Pero el técnico no lo quiere. Pará un segundo. No quiere a Sara tampoco. Vuelve Benedetto. ¿Qué te parece? Termina siendo un refuerzo. Y claro, es sí, un refuerzo. Sí. Vuelve Gago. Sí. Otro refuerzo. Vuelve Tevez. Tevez no volvió todavía. Tevez ya te mostró el otro día en Brasil lo que va a dar. Tevez está poniéndose a punto físicamente. Lo tenés a Tevez modo bestia. Lo tenés a Tevez modo Tevez para la Libertadores después del Mundial. Yo te estoy diciendo, ojo, compañero, ¿eh? Entonces después le faltaría traer un central, si lo va a traer... Va a traer un arquero y traer un 5 o traer un tipo al medio. Boca tiene que tener un arquero, dos centrales y un 5. No sé si dos centrales. Magallán juega bien. ¿Por qué seguís pidiendo que traigan cosas? ¿Vos te diste cuenta de que se fue Falcioni? ¿De que se fue Falcioni y lo único que hacen es traer gente que no funciona? Porque eligen mal. Porque si vos sos terco... ¿Cuánto hace que se fue si Falcioni? Si vos sos Guillermo Barros Esqueloto y te ofrecen Armani, vos no podés decir que querés ganar la Copa Libertadores con Rossi. Pero y los anteriores... Con todo el respeto a Rossi. Y los anteriores trajeron Bosta también. No, te quisieron traer a Lisandro López o te quisieron traer a Kahneman. Y como vos pediste por Gustavo Gómez, el técnico pretende que Boca hipoteque el club por los caprichos de él. Pues si un día yo digo, quiero dirigir Boca, le traen a Cristiano Ronaldo. Ah, no, si no me traen a Cristiano Ronaldo no me traigas a nadie. Juan. ¿Cómo vas a traer a Gómez y gastar 8 millones de dólares por un tipo que hace un año que en Italia no juega y no sabemos cómo está? ¿Sabe Guillermo que Gustavo Gómez no juega en el Milan? No, escuchame, juega. Escúchame, pará, porque ahora me falta hablar de otra cosa. Ayer vi dos jugadas idénticas. En una fue gol, en la otra tapó el uno. A ver si los que vieron la fecha de ayer se dan cuenta cuáles son las dos jugadas idénticas. Entrando por el mismo lugar, uno fue gol, el otro tapando el mano a mano. Ayer Benítez queda mano a mano y convierte el gol. El arquero de Boca no pudo hacer nada. River Rosario Central queda mano a mano por el mismo carril. No sé qué jugador de Rosario Central, no recuerdo. Queda mano a mano y tapa Armani como una de las jugadas de ayer. Quedó mano a mano un poco más largo, no quedó tan corto. Empezó a correr desde afuera del área. No, a ver si alguno me puede ayudar y refrescar la memoria. Hubo un mano a mano, patea y Armani se queda con la pelota. En la misma jugada, Rossi le pasa la pelota por debajo de las piernas. El arquero de Boca es arquero de 3 pelotas. Tiene una pelota en el primer tiempo y 2 en el segundo. O 2 en